buenas noches, amigos fanáticos de nuestro baloncesto superior. Les saluda Carlos Valero. Estamos en vivo y en directo desde la cancha Quijote Morales aquí en Guaynabo. En la breve antesala, el partido entre los Mets y el equipo de los Gigantes de Carolina. Un partido que reviste de mucha, pero que mucha importancia para los Mets. Primero, ya comenzamos la segunda vuelta de la serie regular. Como hemos dicho en otras ocasiones, esta serie regular es de 32 partidos. Ya el equipo de Guaynabo ha celebrado 17 de esos 32. Así que ya comenzamos la segunda vuelta de la serie clasificatoria. Serie que estará llevando a los mejores cuatro equipos del grupo A y del grupo B a la serie postemporada. Así que de cada división se eliminan dos. Y es importante para el equipo de los Mets un juego como el de esta noche. Primero, porque Guaynabo ocupa precisamente la cuarta posición, claro, a solamente medio juego del tercero, que lo ocupan los Cangrejeros de Santurce. Pero más importante es que el rival de esta noche es el equipo de los Gigantes de Carolina, el equipo que ocupa la quinta posición en la misma división, en la división B, a la que pertenecen los Mets. Como decíamos al principio, entran cuatro y se eliminan dos. En la división B, donde está Guaynabo, no estamos anticipando ningún resultado de serie postemporada, pero nos parece que los Grises de Humacao, con una sola victoria y 16 fracasos, pues se le hace un poco cuesta arriba ganar un camino. En este momento se encuentran a 6 juegos de la clasificatoria cuarta posición, quedando, en el caso del equipo de Humacao, quedándole un total de 15 partidos. Así que ahí la cosa es bastante difícil para los Grises. Y el equipo de los Gigantes de Carolina es el otro, que está en uno de los dos lugares donde no habrá postemporada. Los Gigantes están quinto. Y en este momento, con 4 victorias y 13 derrotas, se encuentran a 3 juegos completos de distancia, a 3 completos, precisamente, del equipo de los Mets de Guaynabo, que ocupa el cuarto lugar. Así que es importante, porque cuando usted está tratando de conseguir su lugar, usted depende de que el contrario que lo persigue pierda, y a veces no está en sus manos eso. Hoy está en las manos de los Mets jugar directamente con el equipo que sin duda es el que persigue en este momento al equipo de Guaynabo. La situación para Carolina ha sido bastante difícil. Han perdido sus últimos 7 partidos de forma consecutiva y han perdido 10 de los últimos 11. De hecho, la victoria que arroja aquí fue contra el equipo de Carolina el 7 de agosto. O debo decir, contra el equipo de Humacao el 7 de agosto. Le ganaron en aquella ocasión 101-90, pero precisamente vienen de perder con los Grises. En su último compromiso perdieron 94-90. Así que Carolina ha perdido sus últimos 7 de forma consecutiva y ha perdido 10 de sus últimos 11. La cosa está cuesta arriba, hay dirigente nuevo, hay una serie de cambios en esta organización de los Gigantes. Por su parte, el equipo de Guaynabo no solamente viene a ganar sus últimos 2 juegos, uno frente al equipo de Ponce en Ponce, que no es tarea fácil. Ganar allá en el auditorio es difícil para cualquier equipo. Y el equipo de Guaynabo derrotó en esa ocasión a los Leones 109-106 en un partido que se decidió en los últimos segundos. Y también viene de derrotar al equipo de Mayagüez allá en Mayagüez 103-101, un equipo de Mayagüez que lo derrotó aquí en el Quijote Morales. La derrota de los últimos 3 partidos fue frente al equipo de Bayamón, que no solamente es el líder absoluto del torneo con 15 victorias sin derrotas, sino que fue un partido que se tuvo que ir un tiempo extra. Así que, si bien es cierto, significó una derrota para los Mets, no hay duda de que fue también una gran demostración. Esos últimos 3 partidos de Guaynabo han sido partidos de mucha intensidad y de mucha anotación, y esperamos que esta noche no sea distinto frente a los Gigantes de Carolina. Decía yo que de mucha anotación, porque le encestaron 109 puntos a los Leones allá en Ponce y le encestaron 103 puntos al equipo de Mayagüez allá en el Palacio. En este momento, el equipo de Guaynabo tiene un promedio de puntos por juego, a pesar de que juega bajo los 500,
de 94.1 puntos por juego. Está sexto en términos de porcentaje. Y en términos de canasto de tres puntos, pues el equipo de Guaynabo ha estado luciendo muy bien. Tiene un porcentaje de 38% en disparos de tres. Y es importante mantener esa consistencia en el tiro a distancia, donde tiene que trabajar todavía el equipo de Guaynabo, es en los rebotes ofensivos. Es el equipo con menos rebotes ofensivos de promedio por desafío, apenas 7.6. Y ese es un ajuste que hay que hacer, claro. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, la ausencia de nuestros hombres grandes en la pintura, pues sin duda le da una ventaja al contrario, pero esperamos que esta noche se puedan hacer todos los arreglos necesarios para obtener lo que debe ser una importante victoria frente al equipo de Carolina, que como ya mencioné, ese es el equipo que está quinto y nos persigue buscando lo que puede ser el último puesto para la postemporada, aunque todavía falta media campaña clasificatoria. Además del partido de esta noche aquí en Guaynabo, hay un juego en Mayagüez donde los Atléticos de San Germán estarán visitando a los Indios y donde los Piratas de Quebradilla estarán visitando a los Cangrejeros de Santurce. Santurce tercero, a solamente medio juego está Guaynabo. Una victoria de Guaynabo hoy y una derrota de Santurce frente a los Piratas le estaría dando a Guaynabo el tercer lugar de la División B. En la División A siguen los Capitanes de Arecibo al mando con marca de 14 victorias y 4 derrotas. Precisamente los Piratas están segundo con 11-5 a dos juegos del equipo de Arecibo. Ponce juega 2 sobre los 500, 18 a 4 juegos, a 4 y medio los Indios, a 5 y medio el equipo de Fajardo, que está tratando de colarse también en la postemporada. En este momento Fajardo juega un juego bajo los 500, 7 y 8 su marca, y los Atléticos de San Germán, un poco retirados, están a 5 juegos y medio de la clasificatoria cuarta posición, tiene marca de 4 victorias, 14 derrotas, están a 10 juegos del primer lugar. Faltan apenas 2 minutos para el comienzo del partido aquí en el Quijote Morales. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial de esta antesala y regresamos ya con el amigo Jaime Rullán y la narración del primer parcial. La nueva Glacier Vision. Diseño único. Panel reflectivo. Mayor eficiencia hasta 21 SEER. Para los amantes del diseño, Glacier Vision. Todo lo que necesitas en un aire acondicionado. Distribuidor exclusivo Refricentro. En Puerto Rico, por internet www.wipr.br y en la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn Radio. WIPR, todo lo que quieres escuchar. Todo lo que quieres escuchar. Bien amigos, y ya preparada la escena para el comienzo de este interesante choque, queremos recordarles que en el caso del equipo de los Gigantes de Carolina tienen un nuevo dirigente, que es el ingeniero Felo Rivera, que estaba fungiendo estrictamente como gerente general de este equipo, y tiene dos jugadores nuevos, Chris McClough y el caso del también refuerzo Diante Garrett. Esos son dos jugadores que estarán ahora participando de este equipo de los Gigantes de Carolina. Ya están presentando los jugadores que estarán iniciando por el equipo de los Mets de Guaynabo. Tony Bishop, que ha hecho un trabajo extraordinario desde que llegó de la fila de los Gigantes de Carolina. De hecho, la única derrota fue el tiempo extra frente a los Vaqueros de Bayamón. Mientras que Núñez estará iniciando, Ángel Núñez, Taekwon Rolón, también la combinación que ha sido muy efectiva de Jonathan Hahn junto a el espectacular refuerzo
del equipo de los Mets de Guaynabo, David Stockton. Todavía la presentación ahora del equipo de los Gigantes de Carolina, que estarán iniciando con sus dos nuevos refuerzos, Chris McClough, que es el número 5, y el número 8, Diante Garrett, que estarán junto a Timash Parker, que pertenece a las filas de los Gigantes de Carolina. El caso de Kyle Viñales y también de Will Martínez serán los 5 que estarán comenzando por los Gigantes de Carolina. Recuerden que será Fedo Rivera hoy al frente de este equipo de los Gigantes de Carolina. Así que inmediatamente Chris McClough en el centro junto a Ángel Núñez serán los que irán al salto al centro para comenzar este importante partido entre dos equipos que están luchando por dos posiciones en la sección para la clasificación. Así que preparada la escena directamente desde el Mario Quijote Morales. Balón al aire, la primera posesión corresponde al equipo de los Mets. Con el balón Jonathan Hahn, que cruza la mitad de cancha por el centro del tabloncillo, entregando a Núñez detrás del tiro libre con la marca de Will Martínez. Atrás a las manos de Jonathan Hahn en el lateral izquierdo, bien retirado, restando 11 en la posesión. Se detiene entregando con Bishop. Bishop le cierra bien, precisamente con la defensa de McClough. Busca la penetración, hace el intento de retirada, se queda cortito el rebote, se quedó con ella. Dimash Parker la trae a territorio ofensivo inmediatamente. Diante Garrett, este con Viñales en el lateral izquierdo, restando 9 con 28, recibiendo en el área de la pintura. Diante Garrett atrás con Viñales, que hace el intento de 3. Ahí va eso. Primer canasto triple del partido lo logran los Gigantes de Carolina. Ha transcurrido apenas 40 segundos de acción. La tiene Taekwon Rowe en el lateral derecho, ya en territorio ofensivo, 3-0 dominando los Gigantes a Stockton. Stockton a Núñez en el lateral izquierdo, este con Jonathan Hahn, que amaga sin tirar. Con sus movimientos ahora buscando en el lateral derecho, la tiene Taekwon Rolón, que ataca también de 3 y falla ese rebote, se quedó con ella. Chris McClough ha adelantado, la trae lentamente a territorio ofensivo. Garrett con el balón a las manos de McClough. Este hace el intento de 3 y falla, rebote Jonathan Hahn. Con 5.50 cruza la mitad de cancha del primer parcial, entrega Bishop en el lateral izquierdo. Bishop busca la penetración a Taekwon Rolón en el lateral derecho. Taekwon se la entrega a Ángel Núñez. Ángel Núñez con su movimiento, buscando el espacio frente a la marca de Viñales. Busca atacarlo, se fue hasta abajo, entregando a Taekwon. Este con Jonathan Hahn, que suelta ahora de 3. ¡Ahí va eso! Sin duda importante esa ofensiva a distancia de Jonathan Hahn. Primer triple para los Mets. El juego empatado, resta 8-25. La tiene Viñales, buena gestión defensiva por Stockton. Pista abierta, se fue hasta abajo. Contra el cristal en bandejita. Increíble esa gestión defensiva de David, que además de eso se la roba y puede conseguir 2 puntos por el frente por primera vez en el partido a los Mets. 5-3 dominando los Mets, restando 8 minutos con 5 de acción. Atacando ahora en retirada, suelta, fallando en el intento McClough. El rebote se queda con ella, Taekwon Rolón, el mismo a territorio ofensivo. Entregando ahora a Núñez, Ángel Núñez, bien distante, busca la penetración. Ahora con Jonathan Hahn en el lateral derecho. Organizando ahora con Bishop. Bishop buscando en la pintura Ángel, que se quedó con Will Martínez. Suelta, cortito se queda. Con el rebote la tiene McCoff, el mismo la trae a territorio ofensivo por los Gigantes, restando 7-43 a Viñales. Viñales frente a la marca de Stockton, se mueve hacia el lateral izquierdo, busca la penetración, pase que era para Timash, pero Timash no estaba ahí, la bola sale fuera, pertenece nuevamente a los Mets. Y ha movido muy bien el balón el equipo de Guaynabo, buscando el hombre más, con mejor colocación y sin mucha defensa. La jugada de meterle la bola a Núñez en la pintura fue buena, porque le lleva estatura a Martínez. No lo logró en esa ocasión, la maneja los Mets. 7-30 restando, 5-3 dominando los Mets. La tiene Stockton, que busca la cortina en el lateral izquierdo. Ahora se detiene, saca atrás con Ángel Núñez. Ángel Núñez bien distante con la marca de Will Martínez. Busca la cortina, trata de penetrar. Cuando se va hasta abajo, pierde control del balón. La bola sale fuera. Martínez el último en tocarla. El balón todavía pertenece a los Mets. Y este caso de David Stockton es curioso. Está tercero en puntuación en el torneo sin descuidar su defensa. Y además de eso, uno de los jugadores que más asistencia tiene, una gran combinación, un gran factor para los Mets. Jonathan Hahn ataca de 3, ahí va eso para Jonathan Hahn. Segundo triple de Jonathan, 8-3, domina los Mets. A la ofensiva la tiene Will Martínez en el lateral derecho, restando 7 minutos con 7 de acción. Timash Parker detrás del tiro libre, se le entrega a Viñales en el lateral izquierdo. Este llegando el balón hasta las manos de Mares. McClough busca acercarse, hace un intento en retirada, suelta el canasto para McClough. A la ofensiva nuevamente ahora la trae Stockton, que trata de irse de canasto a canasto antes de intentar recibir en la jugada la falta personal. Se la están pitando al número 11, Will Martínez, en la primera falta personal del partido. La gestión típica de David, buscando huecos en la defensa, provocando faltas personales. 6.50 restando la tiene Jonathan Hahn, que entrega a Taekwon Rolón en el lateral izquierdo. Este con Núñez, bien retirado. Busca la penetración, se fue hasta abajo, suelta, falla, pero provocó.
y recibió la falta personal al momento de intentar. Es el número 15. Taimat Parker Rivera, o Tima, le dicen acá en la mesa de transmisión. La primera para él, la segunda colectiva de los Gigantes. Así que Núñez a dos intentos desde la línea del tiro libre, 8-5 dominan los Mets, 6-43 restando en este mismo primer parcial. El primero, el bombito, es efectivo. Para 75% tira el equipo de Guaynabo desde el área de tiro libre. El primero de Núñez lo consiguió. Un arco tipo Raymond Dalmau, lo que hacen sus intentos. Ángel Núñez buscando completar la jugada, el segundo intento completando la jugada. 10-5 son los Mets cuando restan 6-42 cruzando a territorio ofensivo. La trae diante Garrett. Gareth distante por el lateral derecho con la marca de Taiwán Rolón. Se mueve hacia el lateral izquierdo. Ahora se detiene. Entrega ahora a Viñales, que sale de cortina. Suelta de tres y falla. Rebote luchado. Se queda con ella Timash Parker, pero abajo en el rebote. Recibía la falta personal. Y se la están pitando al número 13, la falta personal. Ángel Núñez de esta manera comete su primera falta personal. La primera de los Mets. 6-28. Restan del primer parcial comenzando el juego aquí en el Quijote Morán. Con 14 en la posesión, la tiene ahora Viñales en el lateral derecho, sacando atrás con Garrett. Garrett con el balón, deja la cortina atrás, hace el intento ahora de tres. Ahí va eso al canasto para Diante Garrett. 10-8 dominando de 12 el equipo de los Mets cuando restan 6-13. Ya la tiene Stockton, que se le entrega a Núñez. Núñez bien retirado en el intento de tres. Ahí va eso. Y esa fue de bien lejos para Núñez. Punto número 3, 4 y 5 para él, 13-8, faltan 6 minutos, domina los Mets. Gar entrega a Viñales en el lateral derecho con el movimiento de balón, pierde control, buena gestión defensiva de Stockton, se queda con ella. Bishop que se le entrega a Jonathan Hahn, Jonathan Hahn con Taiwán Rolón con buen pase a Bishop que tiene tiempo, tiene espacio, suelta de 3, ahí va eso. Yo, volvemos a repetir, la manera en la que mueve el balón ahora el equipo de Guaynabo es una manera precisa como un reloj. El hombre más solo, 3 puntos adicionales para Bicho. 15-8 dominando el equipo de Guaynabo, soltando de tres Will Martínez, fallando, se queda con el rebote Ángel Núñez, el mismo cruza a la mitad de cancha, entregando ahora a Stockton, pierde control del balón, ahora la defiende, se la entrega Bicho. Bicho atacando, suelta cortito, falla, el tapeo, suelta, falla, el rebote se queda con ella Viñales. 5:14 cuando Kyle cruza la mitad de cancha por el lateral izquierdo. Ahora se detiene detrás del tiro libre, entregando con Garrett. Garrett con la marca de Stockton, retando 15 en el reloj ofensivo. La tiene Viñales, buscando en la pintura ya, gestión defensiva por parte de Bishop. La bola sale fuera, el balón todavía pertenece a los Gigantes. Quedan 5:03, está entrando a Liberty el por el equipo de Carolina, sale al descanso Viñales, la ventaja es de 7 para Guaynabo, 15-8. A ponerle en juego Garrett, se le entrega a McClough, McClough en el lateral izquierdo, a Garrett, de espalda al canasto ahora, atacando frente a Stockton, cuando va a pasar el balón en la jugada, recibe falta personal. Y se la están marcando precisamente a David, es la primera para Stockton, es la segunda para Guaynabo, ocurre en el minuto 4:57. Domina Guaynabo 15-8. Con 14 segundos en el reloj ofensivo. La tiene Miguel Aliverdiel detrás del tiro libre. Entrega en el lateral izquierdo. La tiene ahora McLaughlin. Ataca frente. Ángel Núñez suelta falla. Jonathan Hart con el rebote. Restando 4:47. Cruza la mitad de cancha con ventaja 15-8 para los Mets. La tiene Jonathan. Entrega Bishop en el lateral izquierdo. Esta ataca con fuerza y cuando va el donqueo en la jugada recibe fuerte falta personal. Y se la van a pitar sin duda el número 5, Chris McLaughlin. Efectivamente. Es la primera para él, la tercera para el equipo de Carolina, enviando a Bishop para área de tiro libre. Y no hay duda de que la habilidad de Bishop de ponerla en el piso, siendo un jugador alto, le da muchas alternativas. Este equipo de Guaynabo confunde la defensa del contrario. Tony Bishop en el tiro libre, en el primer intento, ese es efectivo. Hay que recordar que este Bishop comenzó su carrera con los Atléticos de San Germán para allá para el 2015. También jugó con los Cangrejeros de Santurce. Ahora está con el equipo de los Mets. Buscando completar la jugada, 16-8 dominan los Mets. Una lagrimita consiguiendo el segundo intento, 17-8 dominando los Mets, restando 4:39. El ingeniero Felo Rivera está pidiendo tiempo para los Gigantes. Pausamos y regresamos. Casino del Mar, el MVP de los casinos de Puerto Rico, auspiciador oficial de los Mets de Guaynabo. Prueba tu suerte en el ambiente más moderno y seguro, con máquinas tragamonedas y mesas de juego que sí pagan. No te duermas en los 3 segundos y síguelo para Casino del Mar en La Concha. Yo me atrevo a recorrer mis lagos. Y
la nueva Glacier Vision. Diseño único. Panel reflectivo. Mayor eficiencia hasta 21 SEER. Para los amantes del diseño, Glacier Vision. Todo lo que necesitas en un aire acondicionado. Distribuidor exclusivo Refricentro. Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir. Triple. Los 8 del equipo de Carolina, 3 para Viñales, 3 para Garrett y 2 para McCloth. Esos son los 8 de los Gigantes. Están ganando los Mets 17-8 cuando restan 4:39 de este primer parcial. Estará sacando el balón el equipo de Carolina en el lado ofensivo de los Mets. A ponerle en juego precisamente con Garrett, que le está esperando que el balón prácticamente cruce la mitad de cancha para tomarla. Ya cruza. Se mueve hacia el lateral izquierdo frente a la defensa de Taekwon Rolón. Busca la cortina de Martínez. Se queda con la marca de Stockton. Entrega en lateral derecho a Miguel Aliberdi. Él está frente a la marca de Jonathan Hahn. A las manos de McCloth. McCloth buscando atacar a Bishop en el uno contra uno. Le cierra bien. Restando 7 segundos. La tiene Garrett. Otra vez distante en el lateral derecho. Buenos movimientos ahora. Atacando suelta contra el cristal. El canasto para Garrett. Y ese fue bien, pero que bien luchado para Diante. 5 para él, 10 para Carolina, 17 tienen los Mets. 4 minutos, 6 de acción cuando la tiene Bishop detrás del tiro libre. Se le entrega a Taekwon Rolón en el lateral izquierdo. Jonathan Hahn, a las manos de Taekwon Rolón, que tiene tiempo, tiene espacio. Suelta de 3. ¡Ahí va eso! Este es el quinto triple que logran los metropolitanos, que se despegan de 10. 20-10, quedando 3:48. Miguel Aliberdi con el balón en el lateral derecho. A Garrett detrás del tiro libre con la marca de Stockton. Lo deja en la cortina, entregando con Will Martínez en el lateral izquierdo, retirado detrás del tiro libre. McCloth se le entrega a Will Martínez, que suelta de 3 y falla. La bola sale fuera. Retorna a manos de los Mets cuando restan 3 minutos 34 de acción. Está entrando nuevamente Álamo. Está entrando Álamo por el equipo de Carolina. Va al descanso. Me parece que fue McCloth. Timash Parker, el que sale por el equipo de Guaynabo cuando la tiene Taekwon Rolón detrás del tiro libre. Restando 3:24 frente a Will Martínez. Buscando a quien pasarse. Le entrega ahora a Jonathan Hahn. Este Stockton detrás del tiro libre. Stockton a Bishop. A media distancia se queda cortito. El rebote de Miguel Aliberdi, el mismo a territorio ofensivo. Compasa Will Martínez en el lateral izquierdo, que cuando ataca hacia el canasto en la jugada comete falta ofensiva. Así que la pierde vía tenover el equipo de los Gigantes de Carolina. La falta de Will es la segunda. Y son faltas temprano. En el primer parcial, Martínez es un jugador agresivo que realmente puede encestar de 3, puede jugar en la penetración y tiene que ir temprano al banco, al saque, el equipo de los Mets. Así que Derek Rixeguez queda en juego por el equipo de los Gigantes de Carolina. 20-10 dominando los Mets cuando ataca a distancia. No puede ser para EJ. Atacó en ese intento, fallando. El rebote la tiene Derek. Se le entrega a Miguel Aliberdi, que ataca del tiro libre a media distancia. El canasto para Miguel Aliberdi. 20-12, retando 2:50. Stockton se le entrega a Taekwon Rolón en el lateral derecho. Atrás Stockton detrás del tiro libre con su movimiento. Stockton buscando a Bishop, que ataca con la zurda contra el cristal. Consiguió el canasto. Y ahí había mucho, pero que mucho tráfico. Consigue el canasto y coge la falta personal también. Y se lo están pintando precisamente a Riz. La primera para él. Ya está en bonificación el equipo de Guaynabo por el resto de este primer parcial. 2 puntos nuevamente para el recién llegado Bishop, que está en el área de tiro libre. 22-12 de 10 la ventaja de los Mets, restando 2:43, buscando completar la jugada del triple desde la línea del tiro libre. Bishop la completó. 23-12 para el equipo de los Mets. La trae Garrett a territorio ofensivo por el lateral derecho, indicando la jugada Diante frente a la marca de Taekwon Rolón. Busca la cortina, se mueve al lateral izquierdo, se queda con la marca de EJ Crawford, de Derek Reese, este con Junito Álamo, que suelta a media distancia el canasto para Ángel Junito Álamo. Que comienza a hacer lo que sabe hacer, su tiro a media distancia. 2 puntos para el equipo de Carolina, 23-14, domina los Mets. Ángel Núñez la tiene en el lateral izquierdo cuando buscaba la penetración. Al momento de pasar a EJ Crawford, recibía la falta personal y hay bonificación. Precisamente es de Junito Álamo, la falta personal, la primera para él. Nuevamente el equipo de Guaynabo al área de tiro libre. En esta ocasión será Ángel Núñez. Está entrando Orozco. Ahora dice que no, que va por el tirador. También se está reportando que Villón
está saliendo precisamente Bishop, que ha tenido unos excelentes primeros 8 minutos, no solamente por sus 8 puntos, sino todas las cosas que ha logrado en el tabloncillo. 23 por 14 buscando completar la jugada Núñez, el primero es efectivo. La verdad que la altura con la que Núñez suelta la bola en el tiro libre no se ve con tanta frecuencia, a veces. No, ya eso apenas vemos muchos jugadores hacer eso. Y crea mucha, mucha tensión, ¿viste? Buscando completar la jugada Núñez, el segundo intento no pudo ser, el rebote luchado, se queda con ella, McCloth, se la entrega a Miguel Aliverdiel, de 10 la ventaja. Buena gestión nuevamente de Stockton, se queda con el balón y entregando ahora se queda con ella Reese. Reese atacando cuando suelta contra Quital, falla. Buena gestión defensiva de Young, que se queda con el rebote. 2 minutos cuando cruza la mitad de cancha Stockton en el lateral izquierdo, buscando a quién pasar. Buscaba a Crawford, pierde control del balón, se queda McCloth con el balón. Con 1.54 cruza la mitad de cancha ahora McCloth, se entrega en el lateral derecho a Derek. Con el balón, Garrett buscando la penetración, busca la línea de base. Y ahora finalmente Miguel Aliverdiel suelta de 3, ahí va eso. Este es el tercer triple que consiguen los Gigantes, 24-17, domina Guaynabo. Cuando restando 1.35 entrega Young en el lateral derecho a Taekwon Rolón, a la ofensiva al equipo de Guaynabo. Taekwon bien distante, buscando reaccionar el equipo de los Gigantes de Carolina. Guaynabo tratando de proteger ventaja. Taekwon buscando el 1-1, se fue hasta abajo, suelta, falla, rebote, la lucha se queda con ella. Miguel Aliverdiel, él mismo la trae con 1.15 restando de este primer parcial. A Garrett, que bien distante, suelta ahora de 3, ahí va eso. Y ahora está tomando puntería a distancia el equipo de Carolina, que con sus tiros triples se ha ido acercando. Se ha colocado a 4 cuando Guaynabo gana 24-20. Ya tiene Stockton en el lateral izquierdo. Stockton buscando la penetración. Incomodísimo contra el cristal. Lo consiguió. Lo más cercano a lo imposible. Stockton consigue su punto número 3 y número 4. Despega de 6 a los Mets. Cuando restan 48 segundos, Gar la tiene en el lateral derecho. Suelta contra el cristal, consiguiendo el canasto. Aprovechó su estatura sobre Stockton para conseguir los puntos número 21 y 22 para los Gigantes. 40 segundos restando, ya Núñez cruzó a territorio ofensivo por el lateral izquierdo. Se le entrega a E.J. Crawford, que hace el intento de 3. Falla, se quedó cortito con el rebote. Garrett restando 30 segundos, cruza la mitad de cancha. A Miguel Aliverdiel en el lateral izquierdo. Este con Garrett. Garrett vuelve a atacar a gran distancia, se queda cortito. El rebote la tiene Junito Álamo. Junito Álamo pierde control del balón. La protege con Gárez, este con Miguel Aliverdiel. Aliverdiel buscando la penetración, sacando atrás con Álamo, que suelta a media distancia. Falla, rebote, se queda con ella. Finalmente en bola suelta Núñez. Núñez adelantado el pase a Kevin Young, que tiene el tiempo. Levanta vuelo, se acabó la jugada. Restando 3 segundos, cruzando la mitad de cancha, Gárez hace un largo intento a distancia, desviado. Amigos deportistas, en el Mario Quijote Morales se fue el primer parcial. Es para los Mets, 28-22. Pausamos y regresamos. Somos bonitos y poderosos. Somos veloces y tecnológicos. Casa o negocio, esta es tu red. Smartphone, tele y tu internet. Our tradition started in 1879 with this guy. It's crafted here in the small town of Åhus, Sweden. We make our vodka with passion. It's a legacy that continues today. Every bottle comes from the same place, made the same way, with the same care. Because it's the passion of your Absolute Nights that inspires our Absolute quality. Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir.
definitivamente la semana que viene como local. El próximo lunes será frente al equipo de Arecibo, aquí en el Quijote Morales, el próximo miércoles, frente al equipo de Humacao. Va a continuar el partido y continúa con ustedes la voz de los metropolitanos de Guaynabo, Jaime Rullán Meléndez. Gracias, compañero. Carlos Valero, cuando desees la ventaja del equipo de Guaynabo, la primera posesión del segundo parcial la tienen los Gigantes de Carolina. Riz recibe la pintura, suelta cortito el canasto para Derek Riz. 28 por 24, retando 9.46 cuando Stockton cruza la mitad de cancha, entrega a Young. Young entregando ahora a Jonathan Hanna en el lateral derecho. A las manos de William Orozco. Orozco se le entrega a Stockton. Stockton con Orozco. Orozco con Jonathan Hahn. E.J. Crawford en el lateral derecho amagando. Atrás nuevamente con Jonathan Hahn. Retando 6 segundos la tiene Stockton, que hace el intento ahora de 3. ¡Ahí va eso! Este es el quinto triple que consiguen los metropolitanos. 31-24 comenzando el segundo parcial. Confronta ya problemas Junito Álamo. Buena gestión defensiva por parte de Kevin Young. La bola sale fuera. Pertenece nuevamente a los Mets. El partido que se está llevando a cabo allá en Mayagüez está favoreciendo al equipo de los Indios, 19 por 16 sobre los Atléticos de San Germán allá en Mayagüez. Están en el minuto 3 del primer parcial. Comenzaron con José Ortiz, se queda también Miguel Oliver Diel, Derek Reese, Tibash Parker y Ángel Junito Álamo, los 5 en cancha por los Gigantes de Carolina. Stockton entregando con Kevin Young, este con Jonathan Hahn en el lateral derecho. Se le entrega a Stockton, que se mueve hacia el lado izquierdo, le cierran bien con sus movimientos. Entrega a E.J. Crawford, tiene tiempo, tiene espacio, suelta de 3. ¡Ahí va eso! Y ya son 6 los triples del equipo de Guaynabo, que se despega nuevamente por 10 puntos, 34 por 24. José Ortiz la tiene en el lateral derecho, retando 8 con 51. Timash Parker a Junito Álamo. Junito Álamo con Miguel Oliver Diel, ataca por el centro, entrega con Álamo, que vuelve a insistir a distancia, suelta, falla. El rebote se queda con ella, Derek Riz, buen pase a Miguel Oliver Diel contra el cristal, consiguiendo el canasto. Rebote ofensivo y 2 puntos más para los Gigantes, quedan 8 con 35. Jonathan Hahn en el lateral derecho también ataca de 3, falla, rebote se queda con ella. Miguel Oliver Diel con 8.30, cruza la mitad de cancha de esta primera mitad. José Ortiz la tiene en el lateral derecho, hace el intento de 3, suelta, falla, el rebote luchado, buena gestión de Kevin Young. Kevin Young la trae el mismo a territorio ofensivo en el lateral izquierdo con Orozco. Orozco con Stockton y Stockton pierde control del balón. El último en tocarla parecía ser Ángel Junito Álamo. 19 segundos en la posesión, todavía pertenece a el equipo de Guaynabo, que tiene sustitución, trae nuevamente sus 2 refuerzos. A Bishop y a Núñez, en este minuto 8-17, le dieron unos minutitos adicionales de descanso luego del intermedio del primer parcial. Sale Orozco y sale también Kevin Young. John nuevamente haciendo el trabajo en los minutos de juego que le da su dirigente Christopher Thomas. Julián Torres y el refuerzo entraron ahora por Carolina. Ángel Núñez suelta de 3, falla, rebote se queda con ella. Derek Reese se la entrega rápidamente a Miguel Oliver Diel, que cruza la mitad de cancha. Retando exactamente 8 minutos, se entrega en el lateral derecho. La tiene McClough. McClough atrás con Miguel Oliver Diel. Este busca la penetración y antes de iniciar el ataque al canasto recibía la falta personal. Se la pintan al número 10 de los metropolitanos. Jonathan Hahn es la primera de Jonathan. Es la primera de este segundo parcial. 7.56 restan de esta primera mitad. 34-26 está dominando el equipo de Guaynabo. Derek Riz la tiene detrás del tiro libre. Reloj de 12 segundos cuando la tiene Miguel Oliver Diel, que busca su movimiento, acercarse hacia el canasto. Entrega con José Ortiz en el lateral izquierdo. Este atrás con Miguel Oliver Diel. Le restan 5 segundos para atacar. Suelta, falla, rebote, se queda con ella Jonathan Hahn. Hahn la trae el mismo a territorio ofensivo por Guaynabo, restando 7-38, cruza la mitad de cancha. Se detiene detrás del tiro libre con sus movimientos ahora, buscando a quién pasar. Buscaba ahora a Núñez en el lateral izquierdo. Núñez con buen espacio todavía. Decide atacar ahora de 3, se quedó cortito. Rebote luchado, Ruiz se queda con ella por los Gigantes. Con 7-20 cruza la mitad de cancha. Derek buscando en la pintura, interceptando Stockton. Se queda con ella nuevamente, el mismo la trae. Entrega en el lateral derecho a Núñez, que levanta vuelo. Y cuando va hacia el canasto en la jugada, recibe falta personal. Se la marcan al número 7 de los Gigantes, Miguel Oliver Diel. Esta es la primera falta personal de Miguel. También la primera que comete Carolina en este segundo parcial. Es de 8. La ventaja de Guaynabo, 34 por 26. Cuando restan 7 con 14 de este segundo parcial, hasta el momento de 7-6 en el área de tiro libre, el equipo de Guaynabo. Núñez va por segunda ocasión en la noche. Así que Núñez a tratar de cobrar desde la línea del tiro libre. Una falta personal por cada uno de los 2 equipos. El primero es efectivo para Ángel. Entró también Diante Gárez nuevamente. Salió Miguel Oliver Diel por el equipo de los Gigantes. 7-14 restando de este segundo parcial. La acción aquí cuando
próximamente, el próximo desafío, el lunes estarán recibiendo a los al equipo de los Capitanes de Arecibo, completando la jugada Núñez. 36-26, de 10 la ventaja ahora para los Mets. La tiene José Ortiz en el lateral derecho con la marca de Stockton. Entrega a Julián Torres detrás del tiro libre. Lo defiende Bishop en el lateral derecho. La tiene Garrett, que busca atacar a Stockton. Busca atacar con su movimiento incómodo. Suelta, falla. Buena gestión defensiva y buen rebote de Núñez. Stockton cruza la mitad de cancha en el lateral izquierdo. Se le entrega a Bishop, que amaga de tres. Ahora se le entrega en bonito pase a E.J. Crawford, que suelta de tres y falla. Y en el rebote, Bishop comete falta personal. En una gestión de reflejo de jugador, buscar la bola, pero tenía un jugador de mejor colocación contrario al frente. Y le cantan la falta personal tratando de recuperar ese rebote por la espalda. Sale Crawford por el equipo de Guaynabo. Entra nuevamente Taekwon Rolón. Estamos en el minuto 6:40 del segundo parcial. Entró Kyle Miña, le sale José Ortiz por el equipo de los Gigantes de Carolina. La tiene Riz, lo dejaron tirar. Hace el intento de tres, suelta, falla. En el rebote luchado, Julián se queda con ella y contra el cristal lo consiguió. Y consiguió el rebote ofensivo en dos ocasiones hasta que en el segundo intento consigue los puntos 27 y 28 de Carolina. Bueno, tiene en el lateral derecho Taekwon Rolón, 36-28, de 8 la ventaja del equipo de Guaynabo. Recibe Bishop en la pintura, cuando va hacia el canasto en la jugada, recibe falta personal. Es del gigantón Julián Torres, la falta, la primera para él, la segunda colectiva del equipo de Carolina. En el otro partido que se celebra hoy y que es mucha importancia para Guaynabo, el equipo de los Cangrejeros de Santurce, que está en la tercera posición, está derrotando a 22-11 el equipo de los Piratas de Quebradilla. Está Bishop en el área de tiro libre. Sigue Bishop desde la línea del tiro libre. Tratar de otra vez provocar una ventaja de 10. El primer intento es efectivo para Tony Bishop. Hasta el momento de 10-9 desde el área de tiro libre, el equipo de Guaynabo. Buscando completar la jugada, 6-17, retando de esta primera mitad. 37-28, dominando los Mets. Bishop, una lagrimita, consiguió el segundo. 38-28, de 10 la ventaja para Guaynabo. Buscando el tercer triunfo de forma consecutiva para el equipo de los Mets. La tiene Reese, que cruza la mitad de cancha ahora con Derrick, que hace el intento de tres. Ahí va eso, el canasto a distancia para el refuerzo Diante Garrett. Sexto triple que consigue el equipo de los Gigantes. 38-31. Ahora es Bishop, que también ataca de tres. Se queda cortito, rebote luchado. Se queda con ella Kyle Viñales. A territorio ofensivo, cruzando cuando restan 5:50. La penetración contra el cristal. El canasto para McLaughlin. Cuando restan 5:48. El avance de los Gigantes. Ahora el marcador, Guaynabo 38-33 para Carolina. Hay tiempo por el equipo de Guaynabo. Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir. Estamos de regreso acá en el Quijote Morales, donde el equipo de Carolina ha hecho un avance. Y de estar perdiendo por 10, se ha logrado colocar a 5 puntos del equipo de Guaynabo, que gana 38-33. Cuando estamos jugando el minuto 5:48 del segundo parcial, importante este choque, como mencionamos en nuestra antesala, para los Mets. Están jugando con el equipo que resta en la División B esa cuarta posición. Además, una victoria hoy de Guaynabo podría darle el tercer lugar si Santurce pierde su juego allá frente a Quebradilla. Stockton cruzando a territorio ofensivo, entregando con Bishop. Este a las manos de Jonathan Hahn en el lateral derecho. A Stockton detrás del área de tiro libre. Bien retirado a Jonathan Hahn. Este en el lateral derecho con Bishop. Le invitaron a tirar. Hace el intento de tres, desviado. Se queda con el rebote McLaughlin. El mismo la trae a territorio de ataque por el equipo de los Gigantes, por el lateral derecho. Ataca por el centro. El pase ahora un poquito duro. Finalmente Jonathan Hahn saca el balón fuera. La bola pertenece nuevamente a los Gigantes con 16 en el reloj ofensivo. Y sigue poniendo presión, especialmente los hombres pequeños de Guaynabo en la defensa. Aquí fue ahora Jonathan el que desvió
El balón va a sacar en el lateral derecho el equipo de Carolina. Kyle Viñales la pone en juego, se la entrega a Diante Gareth en el lateral izquierdo, se la entrega a Kyle por la línea de base, se mueve hacia el lateral derecho, entregando a Reese detrás del tiro libre. Este ataca ahora con fuerza, el pase ahora con McLaws, que suelta, falla, rebote, se queda con ella Núñez. La trae el mismo a territorio ofensivo, finalmente se detiene y entrega con Stockton, que es quien cruza la mitad de cancha por el lateral izquierdo. Utiliza la cortina, busca la penetración, entrega ahora con Bishop. Bishop atrás con Stockton, que tiene tiempo, tiene espacio, suelta de tres y falla. El rebote lo protege, 14 más con las manos de Núñez. Núñez con su movimiento, le cierran bien, decide atacar en retirada, suelta, falla. El rebote de Reese, adelantado con McLaws. McLaws se fue hasta abajo, suelta cortito, fallando el tapeo, suelta, falla Bishop con el balón. Por el equipo de Guaynabo, adelantado con Taekwon Rolón. Taekwon se le entrega a Jonathan Hahn. Este con Stockton, que hace la maga a distancia ahora con una flotadora contra el cristal. ¡Lo consiguió! Una flotadora contra el cristal, como usted bien lo describió. Viniendo del lateral izquierdo, mucha la habilidad ofensiva de Stockton, que coloca a Guaynabo con ventaja de 7. Restando 4 con 21, 40-33. Ataca Julián por el centro, levanta vuelo, se acabó la jugada. Así que el canasto para Julián Torres, no encontró un cuerpo ahí en esa ruta hacia el canasto. 40-35, de 5 la ventaja para el equipo de Guaynabo. 4 minutos, 7 de acción. Stockton en el lateral derecho con Taekwon Rolón. Taekwon atrás otra vez con Stockton detrás del tiro libre con la defensa de Kyle Viñales. Este utiliza la cortina. Stockton entregando la pintura, la tiene ahora, atacando con la zurda. Bishop contra el cristal. El canasto para Tony Bishop. Segundo canasto que consigue con la zurda, confundiendo la defensa. Coloca de 7 la ventaja para Guaynabo. 42-35, restando 3 con 43. Viñales detrás del tiro libre frente a Stockton. Busca la penetración, entrega Reese en el lateral izquierdo. Este girando, suelta cortito, recibe tremendo tapón en gestión defensiva de Taekwon Rolón. Ahora la pierde con Julián contra el cristal, consiguiendo el canasto. Bueno, y este Julián Torres vino del banco y ya tiene 6 puntos, aprovechando su estatura, su fortaleza. La maneja los Mets. La tiene Taekwon Rolón en el lateral izquierdo. Este con Jonathan Hahn, otra vez a Taekwon. Taekwon en la pintura con Tony Bishop. Bishop con el pase a Jonathan Hahn, que cortaba contra el cristal, lo consiguió. Y Jonathan Hahn se ha estado de 3 puntos y también se ha estado en la pintura, haciendo una buena gestión ofensiva. McLaws ataca a distancia, suelta, falla, rebote luchado, llega a las manos de Gareth por accidente contra el cristal, lo consiguió. Sí, señor, por accidente. Le llegó sin que la esperaba y consigue 2 puntos. 44-39, Taekwon Rolón de 3, suelta, falla, rebote, se queda con ella. Diante Gareth, este cruza la mitad de cancha cuando recibe antes de intentar la falta personal. Es el número 10, Jonathan Hahn, que disimuladamente paró esa ofensiva que iba en ventaja del equipo de Carolina. Está reportándose Crawford, está saliendo Jonathan. Al descanso, 2 minutos 49 segundos, le queda de vida a este segundo parcial. Aunque los Mets han estado al frente todo el tiempo, ha ido variando esa ventaja entre 10 y 5 puntos, que es el caso ahora, 44-39. Viñales entrega a Will Martínez, otra vez a la mano de Viñales, se mueve hacia el lateral izquierdo con la defensa de Stockton. Con su movimiento, el pase ahí a Tibash Parker, que entrega en el lateral izquierdo a Julián, que hace el intento de 3 y falla, rebote, se queda con ella Núñez, restando 2 minutos 35 de acción. Ha adelantado Tibash a E.J. Crawford, que recibe tremendo tapón. La bola llega hasta las manos de Taekwon Rolón. Este se le entrega a Stockton detrás del tiro libre. Stockton buscando la pintura a Núñez. Núñez ahora con E.J. Crawford contra el cristal, consiguió el canasto. La jugó de libro de texto. Ahí el equipo de Guaynabo. 3 pases y consigue finalmente el canasto en la pintura. 2 con 15 restando de esta primera mitad. La tiene Kyle Viñales. Kyle Viñales entregando a Will Martínez. Will Martínez ahora a Julián. Julián atacando, suelta una oración, falla el rebote luchado. Se quedó con ella finalmente Dimash Parker, que entrega a Viñales. Viñales ataca con su flotadora, suelta, falla el rebote, lo luchan, se queda con ella Torres. En el intento hacia el canasto están marcando en la jugada que hay goaltending. Y hay una buena cantidad de rebotes ofensivos para el equipo de Carolina. No en todas las ocasiones logran ese segundo intento. 8 puntos para Torres, 41 para Carolina, 46 para los Mets. Stockton atacando, entregando a E.J. Crawford, este a Bishop detrás del tiro libre. Bishop bien distante, busca la penetración con su movimiento, le cierra bien Julián. Insiste ahora, entrega a E.J. Crawford, que hace el intento de 3 y vuelve y falla. El rebote luchado, el último en tocarla fue Bishop. El balón retorna nuevamente a manos de los Gigantes. Restando 1 minuto 39 de acción, 46-41. Hay tiempo por los Gigantes. Our tradition started in 1879 with this guy. It's crafted here in the small town of Åhus, Sweden. We make our vodka with passion. It's a legacy that continues today. Every bottle comes from the same place, made the same way, with the same care.
because it's the passion of your Absolute Nights that inspires our Absolute Quality. Por 25 ya comenzaron el segundo tiempo y está dominando ahora el equipo de Mayagüez 29-27. Mientras tanto, el partido entre los Cangrejeros de Santurce y los Piratas de Quebradilla concluye el primer parcial con una delantera de 12 puntos para los Cangrejeros sobre los Piratas, 30-18. Aquí falta uno con 35, 46-41. Está dominando el equipo de Guaynabo. Bueno, y a la ofensiva, los Gigantes de Carolina ya en territorio de ataque. Diante Gareth con el balón, entrega en el lateral izquierdo, la tiene Viñales. Viñales busca la cortina, entregando ahora, atacando a McLaws. Suelta, falla, rebote, se queda con ella precisamente McLaws. Buenas manos ahora finalmente por EJ Crawford. Se le entrega Stockton. Stockton cruza a territorio ofensivo con Taekwon Rolón en el lateral izquierdo. Este se fue hasta abajo y recibe fuerte falta personal al momento de intentar. Y se la están pitando precisamente al número 5, al recién llegado McCloth. Es la segunda de él. Es la tercera colectiva del equipo de Carolina. Tres también ha cometido en este segundo parcial el equipo de Guaynabo. 1-20 resta. Está Rolón en el área de tiro libre. El primero es efectivo para Taekwon. Punto número 47 para el equipo de Guaynabo, que es uno de los equipos que tiene mejor promedio ofensivo de la liga, junto a los Vaqueros de Bayamón, buscando completar la jugada. El segundo lo completó al punto 48. 94.1 tiene el equipo de Guaynabo, es el segundo mejor equipo. Bayamón, 95.4. Así que solamente un puntito, a pesar de que Bayamón está invicto en 15 salidas. Salió Stockton, entró Ernesto Rodríguez por los Mets de Guaynabo cuando Diante Gareth cruza territorio ofensivo por detrás del tiro libre. La tiene, entrega en el lateral izquierdo a Kyle Viñales. Viñales con la marca de Ernesto, atrás con Gareth. Está amagando frente a EJ Crawford. La tiene Viñales. Viñales es el que ataca ahora de tres. Ahí va eso para Kyle Viñales. El segundo triple de Viñales, el séptimo que consigue el equipo de Carolina. 1:02 para resumir aquí en el segundo parcial. Nuevamente se pega a 4 puntos el equipo de los Gigantes. Ganan los Mets 48-44. Guaynabo está pidiendo tiempo. Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir. En el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples. Seguros Múltiples. 1-2. Resta de este segundo parcial. La ventaja es de 4 para los Mets. 4-8-4-4. Precisamente será Guaynabo el que estará sacando en la línea de fondo. Ambos equipos con 3 faltas personales colectivas. La tiene Stockton, que lo doblan ahora. Confronta problemas, le encierran bien. Confronta problemas y finalmente están determinando la falta personal. Así que Stockton se llevó una piña ahí. Se llevó un 2-1 ahí. Finalmente marcan la falta personal. Sería la cuarta colectiva de los Gigantes de Carolina. Cuando restan 57.7, otra vez Guaynabo a sacarla del extremo opuesto del canasto ofensivo de los Mets. Núñez buscando ponerla en juego. Se le entrega a Stockton. Stockton ahora con Taekwon Rolón, que cruza la mitad de cancha. Taekwon ahora espera para organizar. Entrega a EJ Crawford en el lateral izquierdo. Crawford con el balón. Restando 48 segundos. Se entrega a Stockton. 13 en el reloj ofensivo. Stockton ahora. Y están determinando que hay una falta técnica al banco del equipo de los Gigantes de Carolina.
Y ese es un regalito que le hacen a los Mets, porque está terminando el segundo parcial. Le quedaban 12 en el rol de tiro al equipo de Guaynabo y ahora tú lo llevas a al área de tiro libre para un intento y le devuelves la bola. Así que desde la línea de tiro libre, Stockton tratando de ampliar la ventaja, que es de apenas 4 puntos. El primero es efectivo, punto número 49. Y como habías indicado, lo próximo, la posesión del equipo de Guaynabo, tendrán 14 en el rol ofensivo. Le diste una tirada libre, le devolviste la bola y le diste 2 segundos más en el reloj. Crawford la pone en juego en el lateral izquierdo, se la entrega Stockton, este con la marca de José Ortiz. Ya en bonificación el equipo de Guaynabo. Stockton se mueve hacia el lateral izquierdo, entregando con Núñez. Núñez bien retirado, busca a Bishop en la pintura. Bishop ataca, suelta, falla, pero en la jugada recibe falta personal. Y se la van a cantar a uno, pero le dieron los tres. Los tres que estaban allí le dieron a Bishop, la falta se la cantan al número 10, José Ortiz. Para José, su primera falta personal. Bishop va por cuarta ocasión en la noche al área de tiro libre. Hasta el momento, el equipo de Guaynabo tirando muy bien. De 11-8 desde el área libre, 35 segundos de infracción le queda de vida a este segundo parcial. Concentración ahora para el refuerzo Tony Bishop, tomándose su tiempo en el área del tiro libre. El primer intento fallando, no pudo ser. Sigue de 5 la ventaja para el equipo de Guaynabo, restando 35.5 de esta primera mitad, buscando el punto 50 Bishop en su segunda oportunidad. Concentración, el segundo, ese sí lo consiguió. 50-44 para los Mets, que pueden cometer una falta personal sin que haya bonificación. La tiene Diante, entrega en el lateral izquierdo a Viñales, que vuelve a atacar ahora de 3 y falla, rebote, se queda con ella. Rolón la luchaba allí con Bishop, se la entrega ahora a Stockton, que cruza territorio de ataque precisamente con lo que resta del parcial, apenas una décima de diferencia, 16 segundos. Stockton bien retirado con la marca de José Ortiz, buscando ahora la cortina alta, entregando en el lateral derecho a Rolón. Este con Stockton, que decide atacar de 3 y falla. El rebote luchado, se queda con 2 segundos, el pase de canasto a canasto, la bola sale fuera, pertenece nuevamente, o más bien termina ya en el segundo final, 50-44. Se va la primera mitad de 6 para los Mets. Desde el Mario Quijote Morales pausamos y regresamos en breve con más. Canasto de Casino del Mar en La Concha. Esta temporada de Baloncesto Superior Nacional nos entrenamos como auspiciadores oficiales de los Mets de Guaynabo. En Casino del Mar, el entretenimiento y la suerte se juntan para que seas tú el ganador. Visítanos y juega en las más modernas tragamonedas y mesas de juego con jackpot que se van sin pedir tiempo fuera ni cantarle foul. Ven y comprueba que somos el MVP de los casinos de Puerto Rico, Casino del Mar en La Concha Resort. ¿Está prendido? Viene la mujer, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres son las que mandan, viene, vamos a darle apoyo. Sube. Let's get it. Un diablo pasó tan rápido, me enamoraste así tan rápido. No parecías tan romántico, ahora cambia mi mood tan drástico. Hablan de ti y de mí, siempre pasa lo mismo. Un amor de la calle, después de todo no somos tan distintos. Tú no me gustas, tú a mí me encantas. Estar así fumando, ir hasta las tantas. Quiero besarte y tú te me adelantas. No importa quién canta. Solo quiero aprovechar el tiempo que falta. Solo me tocaste, con eso basta. Me enamoraste a la mía como un nácar. Y sé decir that my body always wants you in. Baby, te quiero de rehén. Quiero sentirme en las nubes hasta que nos dure. Y sé decir that my body. Están hablando de los dos, mis padres dicen que no. Que el diablo les preguntó, búscame que yo me voy de aquí. No sé qué hiciste, pero
dice. No entiendo cómo diablo pasó tan rápido. Me enamoraste así tan rápido. No parecía tan romántico. Ahora cambia mi mood tan drástico. Hablan de ti y de mí, siempre pasa lo mismo. Un amor de la calle, después de todo no somos tan distintos. ¿Cómo dice? Tú no me gustas, tú a mí me encantas. Estar así fumando, ir hasta las tantas. Quiero besarte y tú te me adelantas. Tengo un par de jevos, pero tú me lo espantas. Pongamos música, no importa quién canta. Solo quiero aprovechar el tiempo que falta. Solo me tocaste, con eso basta. Me enamoraste a las millas como un nazcal. Y si decir, that my body always wants you in. Baby, te quiero de rehén. Quiero sentirme en las nubes hasta que nos dure. Bien, Guaynabo, que se sienta. Gracias, Guaynabo. Ey, ahora vienen las Met Dancers. ¿Qué fue? ¿Cómo dice? Yo sé que alguno de ustedes se sabe esta canción. ¡Sube! ¡Sube! Diablo, baby, ¿qué es esto? La calentura que ambos estamos sintiendo. Quiero verte, por supuesto. Qué tristeza que tú estés tan lejos. La última vez que viniste a verme, terminamos en nada. Diablo, baby, qué mala. No puedo con estas ganas. Si no aprovechas el momento, no hay otro. Que no me envíes más fotos. Que se sienta mala. No puedo con estas ganas. Esto lo resolvemos nosotros. Como un rehén yo te secuestro. Cuando tú no estás, yo solita me manifiesto. En ti siempre cuando me acuesto. Y que lo que espera. Yo estamos acá si lleno la bañera. Yo llamo a otro baby si no te mera. Hasta mera, tú no llegas. Esperando que tú llegues pa' que conmigo te encuentres. Solo lo pienso ahí. Yo no sé cómo tú puedes y más cuando afuera llueve. Ya lo baby que es mala. Por supuesto, qué tristeza que tú estés tan lejos. La última vez que viniste a verme, terminamos en nada. Pero la diferencia de esta vez es que no puedo esperar a mañana. Diablo, baby, que es mala. Definitivamente en Puerto Rico mandan las mujeres. Que concluyen con pizarra de 50 por 44 sobre los. Our tradition started in 1879 with this guy. It's crafted here in the small town of Åhus, Sweden. We make our vodka with passion. It's a legacy that continues today. Every bottle comes from the same place, made the same way, with the same care. Because it's the passion of your Absolute Nights that inspires our Absolute quality. En la puerta.
somos unidos, nada nos para. Somos boricuas, estamos claros, reímos, lloramos y ahí siempre estamos. La nueva Glacier Vision, diseño único, panel reflectivo, mayor eficiencia hasta 21 SEER. Para los amantes del diseño, Glacier Vision, todo lo que necesitas en un aire acondicionado. Distribuidor exclusivo Refricentro. Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir. Totaliza los 50 del equipo metropolitano que, como ya mencionamos, tiró de 16-14 desde el área de tiro libre para un 88%. Por su parte, los 44 individuales del equipo de Carolina, 6 para Viñales, que fueron dos canastos triple, 2 puntitos para Derek Reese, 7 consiguió Ali Verdiel, 15 para Diante Gárez, incluyendo 4 canastos triple. Fue el mejor anotador de los Gigantes, lució con buena puntería en estos primeros 20 minutos de acción. 8 para Julián Torres, que viniendo del banco también hizo una buena cuota para su dirigente Felo Rivera. 2 puntitos para Junito Álamo y 14 para Macron. Eso totaliza los 44 del equipo de los Gigantes de Carolina, que, como ya mencioné, no fueron al área de tiro libre en esta primera mitad. El choque que se está celebrando allá en el Coliseo entre los Cangrejeros de Santurce y el equipo de los Piratas de Quebradilla, que tiene mucha importancia para los Mets, está favoreciendo a los Cangrejeros 38-32 sobre los Piratas. Allá en Santurce están jugando el minuto 4:42 del segundo parcial. Mientras tanto, el juego que se celebra en Mayagüez entre los Atléticos y los Indios acaba de concluir la primera mitad con una delantera de 7 puntos para el equipo de San Germán sobre el equipo de los Indios, 47-40. Así que Mayagüez está perdiendo con San Germán en la primera mitad. Carolina perdió la primera mitad aquí en Guaynabo frente a los Mets, y el equipo de Santurce está derrotando cerradamente al equipo de los Piratas de Quebradilla cuando todavía allá en el Coliseo faltan cerca de 4 minutos de acción de la primera mitad. Vamos a recordarles que los próximos 2 juegos del equipo de Guaynabo será como equipo local. El próximo lunes 30 de agosto, el equipo de Guaynabo estará recibiendo al líder de la División A, a los Capitanes de Arecibo. Mientras tanto, el miércoles, el equipo de Guaynabo estará nuevamente aquí en el Quijote Morales. En esa ocasión se estará enfrentando al equipo de los Grises de Humacao. Faltan apenas 2 minutos para la reanudación del partido, para el tercer parcial. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial de este intermedio y regresamos aquí al Quijote Morales con la continuación del partido entre el equipo de los Gigantes y el equipo de los Mets.
canasto de Casino del Mar en La Concha. Esta temporada de Baloncesto Superior Nacional nos entrenamos como auspiciadores oficiales de los Mets de Guaynabo. En Casino del Mar, el entretenimiento y la suerte se juntan para que seas tú el ganador. Visítanos y juega en las más modernas tragamonedas y mesas de juego con jackpot que se van sin pedir tiempo fuera ni cantarle foul. Ven y comprueba que somos el MVP de los casinos de Puerto Rico, Casino del Mar en La Concha Resort. Yo me atrevo a recorrer mi isla como debe ser, porque me siento seguro. Seguros Múltiples. A tu casa, al trabajo, a donde se encuentra el carro, llegan sin problema alguno. Seguros Múltiples son los que te cuidan a diario. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples, Seguros Múltiples. Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir. Esta es WIPR 940M, San Juan, Puerto Rico. Por internet www.wipr.pr y en la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn Radio. WIPR, todo lo que quieres escuchar. Todo lo que quieres escuchar. Bueno, estamos de regreso acá en el Quijote Morales, en Guaynabo. Estamos a solo segundos de la reanudación del partido. Sigue el choque entre Guaynabo y Carolina. Sigue con ustedes Jaime Rullán Meléndez. Gracias, compañero. Carlos Valero, cuando la tiene Stockton, la posesión le corresponde al equipo de Guaynabo. Comenzando el tercer parcial, se le entrega a Jonathan Hahn en el lateral derecho. Este busca Núñez. Núñez se queda con la marca de Will Martínez. Saca atrás con Jonathan Hahn. Este con Bishop en el tiro libre. Bishop buscando la penetración. Le cierran bien. Suelta en retirada. Falla. El rebote para Timash. Este se le entrega adiante. Y ante Gareth cruza la mitad de cancha a territorio ofensivo por los Gigantes, que pierden de 6 frente a la marca de Taekwondo Rolón. A Will Martínez en el tiro libre. Will atacando. Se recibe el tapón por parte de Núñez y están determinando también en la jugada. Hay una falta personal. Y es precisamente del número 13, Ángel Núñez, la falta personal. Segunda para Ángel. Primera que ocurre aquí en este tercer parcial. Estamos comenzando la acción, o reanudando la acción aquí en el tercer parcial. 50-44, domina de 6 el equipo de Guaynabo. Will Martínez a 2 intentos desde la línea del tiro libre, efectivo, es el primero para Will. Y es un dato raro, pero es la primera vez que va al área libre Carolina, y ya estamos en el tercer parcial. Buscando completar la jugada, la segunda, completando la jugada para Will Martínez. Se acerca nuevamente de 4, 50-46 el equipo de los Gigantes, cuando Jonathan Hahn ya en territorio ofensivo en el lateral izquierdo, buscando la cortina de Bishop. Entrega a Taekwondo Rolón, este en el lateral derecho a Núñez. Núñez ataca con fuerza, se fue hasta abajo, falla, pero en la jugada recibe falta personal. Y se la está marcando al número 8, Diante Gales, que ha jugado todo el juego y acaba de cometer apenas su primera falta personal. Lo ha hecho muy bien, tanto en la ofensiva con 15 puntos como en la defensa. Está Núñez por cuarta ocasión en la noche en el área de tiro libre. A Núñez a 2 intentos, 9-16, apenas comenzando el tercer parcial. El primero es efectivo para Ángel. De 17-15, Guaynabo en el área de tiro libre hasta el momento. Buscando completar la jugada, vuelve a ser de 5 la ventaja en este momento. Núñez desde la línea del tiro libre con su segundo intento, completando la jugada. 52-46, de 6 la ventaja para Guaynabo, cuando Gareth cruza territorio ofensivo por el lateral izquierdo con la marca de Taekwondo Rolón. Se mueve hacia el lateral derecho, bien distante del canasto, detiene el dribble, entrega a Will Martínez. Will Martínez casi en el centro del tabloncillo frente a la marca de Jonathan Hahn. Se mueve al lateral izquierdo, entregando a McLaws, que ataca con fuerza, suelta cortito, falla el tapeo y el canasto para McLaws. 52-48, de 4 otra vez la diferencia, cuando ahora el pase de Jonathan Hahn, muy alto, muy duro, sale fuera, no pudo retener Taekwondo Rolón, el balón retorna a las manos de los Gigantes. Vía tenover, 8-51, restan del tercer parcial, 5-2-4-8, de 4 la delantera de Guaynabo. Señales la tienen en el lateral derecho, buscando a quién pasar, entregando a Diante. Diante con el balón en el lateral derecho. Gareth buscando la cortina, se mueve ahora, bien retirado, hace el intento de 3, se queda cortito, el rebote ahora para Jonathan Hahn. El mismo la trae a territorio ofensivo, entregando ahora con Bishop de espaldas contra el cristal. Bonita, lo consiguió. Sigue produciendo Bishop, punto 13 y 14 para él. 54-48, Viñales ahora entregando el balón a las manos de Will Martínez. La había desviado originalmente Jonathan Hahn. Will bien distante en el lateral derecho, con su movimiento, lo están doblando, entregando ahora a McLaws, restando 8 en la posesión.
Ahora tratando ahora de interceptar en el otro lado. Stockton la desvía, sale fuera. El balón retorna nuevamente a las manos de los Mets. Sí, porque la desvió, pero el último en tocarla fue Viñales. Así que buena la gestión defensiva de Stockton. La tienen los Metropolitanos, 8 con 8 restan. Cruzando la mitad de cancha, la tiene Jonathan Hahn en el lateral izquierdo. Entregando ahora a Núñez. Núñez a Bishop contra el cristal. Bonito, le quedó cortando hacia el canasto y buen pase de Núñez. 56 por 48 de 8 la ventaja para los Mets. Ya cruza Gareth a territorio de ataque por el lateral derecho con la marca de Taiwán. Se queda ahora con Jonathan Hahn. En el lateral izquierdo la tiene Viñales. Viñales ataca, entregando a McCloskey, que ataca con fuerza. Y en la jugada, en el intento, estaba recibiendo falta personal. Vamos a ver si se la pitan finalmente al número 55. Exactamente, a Stockton la falta personal. La segunda para David. Es la segunda colectiva que comete el equipo de Guaynabo en este tercer parcial. 5-6-4-8 de 8 la delantera de Guaynabo. Cuando estamos en el tercer parcial allá en Santurce, está concluyendo la primera mitad. Hasta el momento la ventaja es de 7 para los cangrejeros sobre los piratas, 45 por 38. Macross a 2 intentos desde la línea del tiro libre. Concentración para el refuerzo recién llegado. El primero es efectivo. Punto 49 para los gigantes. 7-42 del tercer parcial restando aquí en el Mario Quijote Morales la acción. Recuerden, el lunes un tremendo compromiso frente a los Capitanes de Arecibo. El segundo, una lagrimita, lo consiguió. Así que de 4-4 al equipo de Carolina, dos puntos más para McCloskey que lleva 8. 56 por 40 cuando trata de avanzar hacia el canasto. Stockton recibe antes de intentar la falta personal. Y es del número 8, me parece efectivamente, del 8. Diante Gareth ha cometido 2 en los últimos 90 segundos. Segunda colectiva del equipo de los gigantes. Jonathan Hahn a ponerla en juego en la línea de base. Del canasto ofensivo del equipo de Guaynabo. Entrega Bishop, bien retirado. Entrega en el lateral izquierdo a las manos de Taiwán Rolón. Taiwán Rolón busca la cortina. Trata de acercarse. Busca atacar por el lateral derecho. Bien incómodo. Suelta, falla, rebote. Se queda con ella Timash Parker. Restando 7 con 25, se le entrega a Diante Gareth, se va de canasto a canasto, ahora retrocede, entrega a Viñales, que hace el intento de 3 y falla, rebote Stockton, se queda con ella. El 3 contra 2 del equipo de Guaynabo, Stockton con Jonathan Hahn, este con Bishop, que cuando va hacia el canasto recibe una falta personal antideportiva totalmente innecesaria. Así es, porque no solamente estaba ya comprometido el canasto, sino que fue con una fuerza innecesaria. Y se la están pitando al número 15, Timash Parker. Es la tercera. Timash estará enviando al área de tiro libre a Bishop cuando quedan 7 con 12 y es de 6. La delantera del equipo de Guaynabo, 56 por 50. Y Bishop es bien importante en ese corre-corre de Guaynabo. Un hombre grande que corta con fuerza hacia el canasto y siempre está al frente. Concentración desde la línea para Bishop. Una lagrimita, lo consiguió el primero. Es un delantero de 6 pies 7 pulgadas, pero que la pone en el piso y que tiene velocidad. Hasta el momento haciendo un gran trabajo para los Mets. De 7 la ventaja para los Mets. 7 con 12 restando del tercer parcial. El segundo lo consiguió completando la jugada para Guaynabo. 18 para Bicho, el mejor del partido. Está entrando nuevamente Julián. Está saliendo ahora el número 15 Parker para protegerlo porque tiene 3 faltas personales. Julián Torres en el primer parcial logró 8 puntos viniendo del banco. Y la posesión producto de la antideportiva ahora la tiene Jonathan Hahn con 3 en el reloj ofensivo. Jonathan se mueve hacia el lateral derecho buscando a Taiwán Rolón, que está bien distante del canasto, detrás del tiro libre. Otra vez a las manos de Jonathan Hahn, este con Taiwán bien lejos, suelta de 3. Ahí va eso. Este es el séptimo tiro de 3 puntos del equipo de Guaynabo, que se despega de 11. 61 por 50 la tiene ahora Diante Gareth, que busca la penetración. Suelta el canasto para Gareth, que también recibe en la jugada la falta personal. De lagrimita, pero vale. Vamos a ver, aquí se la están pitando. Y acá no vemos la indicación del oficial. Es el 23. Así que Gareth a tratar de completar la jugada desde la línea del tiro libre, buscando el triple. Diante Gareth, que ha lucido muy bien en su debut en uniforme del equipo de los Gigantes de Carolina. El intento completando la jugada. Punto 18 para él hasta el momento, de 5-5 Carolina en el área libre. 61-53. Stockton tratando de penetrar, entregando ahora a Núñez en el lateral izquierdo. Acá hace el intento de 3. ¡Ahí va eso! Y ese fue de bien lejos. También octavo triple de Guaynabo, que está ganando de 11.
6-4-5-3. Viñales se le entrega a McLaws. McLaws en el lateral izquierdo se le entrega a Garrett, que hace la magia ahora. Busca la penetración sacando con McLaws. Este con el movimiento, el pase ahora. Anticipaba bien el equipo de Guaynabo. Se queda con ella Bishop. La trae a territorio ofensivo el equipo de Guaynabo con 11 de ventaja. La tiene Stockton en el lateral derecho. Stockton entregando con Núñez en el lateral derecho. Este ahora se detiene a media distancia. El canasto para Ángel Núñez. Restando 6 minutos. 9 de acción. Despegan de 13 los Mets. 66-53. Hay tiempo por los Gigantes. Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir. Se ha despegado de 13 puntos. De 13. La delantera ahora 66-53 para el equipo de Guaynabo. 5 puntos de forma consecutiva de Núñez. Y 4 puntos de forma consecutiva de Bishop han sido parte de ese despegarse del equipo de Guaynabo, que si bien es cierto ha estado al frente virtualmente todo el camino, en este momento goza una de las ventajas más amplias, un total de 13 puntos. Allá en Santurce terminó la primera mitad con una delantera de 8 puntos sobre los Cangrejeros, o de los Cangrejeros sobre los Piratas, debo decir, 50-42. Aquí estamos en el minuto 6-9 del tercer parcial. Se quedó José Ortiz, engancha ahora por el equipo de los Gigantes de Carolina con Will Martínez, también con Julián Torres. Gared entrega a Will Martínez en el lateral izquierdo frente a la defensa de Jonathan Hahn. Will Martínez suelta de tres y falla en bola suelta, se queda con ella, la protege muy bien Jonathan Hahn y cruza territorio ofensivo por el lateral izquierdo. Ahora con Taekwon Rolón. Taekwon Rolón buscando ahora a Tony Bishop, que cuando recibe el balón recibe también la falta personal. Y si es del 11 es la tercera, ha jugado poquito y ha cometido 3 faltas personales Will Martínez, efectivamente es de Will. La tercera para él, le va a costar el banco. Está entrando nuevamente a Liber Dier. Y este Martínez es un jugador, es una pieza que se mueve bien con y sin la bola. Es un buen tirador a distancia. Y hoy casi no ha tenido actuación frente a los Mets por problemas de faltas personales. Y lo más importante, que retando 5-47, ya hay bonificación en el resto del parcial para el equipo de Guaynabo. Taekwon Rolón en el lateral izquierdo, sacando atrás con Bishop detrás del tiro libre. Este a Stockton se le entrega, le hace la cortina, retan 4 segundos. Taekwon, cuando recibe el pase, no pudo contener, pierde control del balón, la bola sale fuera y pertenece nuevamente a los Gigantes. Un turnover para el equipo de Guaynabo, faltando 5-30 del tercer parcial. Cruzando la mitad de cancha, Diante Garrett, 66-53, dominando de 13 el equipo de Guaynabo frente a la marca de Taekwon Rolón. Se mueve hacia el lateral izquierdo, ahora se retira bien distante del canasto. Busca la cortina de McLaws, buscando a quien pasar, se le entrega en el lateral derecho a José Ortiz. José Ortiz entregando ahora con Julián Torres. Julián Torres con sus movimientos contra el cristal consiguió el canasto. También recibe la falta personal. Vamos a ver a quién le requetan la falta personal. Se la están pitando al número 23. Tony Bishop, la falta personal, la tercera para él, estará en el área de tiro libre el equipo de Carolina. 5-13, está restando del tercer parcial, 6-6-5-5 de 11, la delantera de los Mets. Y sale Bishop precisamente y está entrando William Orozco, mientras va a tratar de completar la jugada de 3 desde la línea del tiro libre. Julián Torres, que ha tenido un sólido desempeño cada vez que le dan la oportunidad, completando la jugada. 11 puntos viniendo del banco. 66-56 de Stockton ahora, lo están doblando, tratando de sorprender. Buen pase ahora con Núñez, es en el lateral derecho, se le entrega a Taekwon Rolón. Núñez con el balón, con sus movimientos, buscando a quién pasar, se le entrega a Stockton. Este busca la penetración, entrega a Taekwon. Taekwon penetrando, buscaba a Orozco, confronta problemas, la defiende, entrega con Stockton, retando 4 segundos, la tiene Núñez. Núñez en el lateral izquierdo, hace un largo intento de 3 y falla, buen rebote para Orozco. 14 más para los Mets. Se le entrega a Taekwon. Este con Stockton. Stockton entrega en el lateral izquierdo a Jonathan Hane. Y hace el intento de 3.
¡Ahí va eso! De bien lejos, ese intento de tres de Stockton, 13 para él. Y 13 precisamente la ventaja del equipo de Guaynabo, la tiene Gareth. Gareth se le entrega otra vez a Julián con sus movimientos, trata de acercarse al canasto antes de intentar, recibía la falta personal. Del número 20, William Orozco, la falta personal, restando aquí 4 con 28 del tercer parcial, es de 13 nuevamente. La delantera del equipo de Guaynabo, 6-9-5-6, en otro gran partido hasta el momento ofensivo para el equipo de Guaynabo, que viene de encestar 100 puntos en sus últimas dos victorias. Y ya por haber bonificación, que es lo correcto, Julián irá a cobrar a la línea del tiro libre. Precisamente su falta anterior fue la que consigue la bonificación. Efectivo el primero para Julián. 4-28 retando del tercer parcial. 69-57 Torres buscando desde la línea del tiro libre completar la jugada. Jugando en el aro, una lagrimita completando. A la ofensiva vienen los Mets, entregando a Taiwán Rolón, el lateral derecho. Este las manos de Orozco, atrás con Núñez. Núñez bien retirado con la marca de José Ortiz. Núñez con sus movimientos, entrega a Jonathan Hahn. Otra vez Jonathan tiene espacio, suelta a distancia, falla, rebote, se queda con ella McLaughlin. El mismo la trae, restando 4 minutos con 11 de acción. Se le entrega a Gareth en el lateral izquierdo. Este se fue hasta abajo contra el cristal. Consiguió el canasto. Junto 19 y 20 para Gareth, que junto a Bishop son los dos mejores anotadores de este partido hasta el momento. 69-60, de 9 la ventaja del equipo de Guaynabo, restando 3 con 58. Núñez la tiene en el lateral izquierdo, bien defendido ahora. Finalmente, cuando trata de atacar, pierde control del balón. Se queda con ella McLaughlin. A la ofensiva nuevamente los Gigantes, restando 3 minutos con 48 de acción. La tiene Gareth, que se detiene a hacer intento de 3 y falla. Rebote, se queda con ella Jonathan Hahn, entregando con Núñez. Núñez cruza la mitad de cancha en el lateral izquierdo, busca la penetración, saca con Taiwán. Este con Jonathan Hahn en el lateral izquierdo. La tiene Stockton, que ataca por el centro, suelta cortito, fallando el rebote, se queda el propio Stockton, 14 más, a Núñez en el lateral izquierdo. Núñez atrás, se le entrega a Jonathan Hahn. Jonathan Hahn a Taiwán Rolón detrás del tiro libre frente a la defensa de Miguel Aliverdiel, con 7 segundos cuando trata de iniciar el movimiento al canasto. Antes recibe falta personal y hay bonificación. Es del número 7 Miguel Aliverdiel la falta personal, la segunda de Verdiel, y ya la quinta del equipo de Carolina. Por tal motivo estará cobrando esa falta personal Guaynabo desde el área de tiro libre. Se está reportando Kevin John por el equipo de Guaynabo. Está saliendo Núñez al descanso. Faltan 3 minutos 22 segundos. Recuerden que el lunes será Arecibo el que estará visitando a los Mets aquí en Guaynabo. El miércoles serán los Grises de Humacao. Y sale McLaughlin y está entrando Derek Reese por el equipo de los Gigantes de Carolina. Importantes compromisos esos de los Mets. El primero efectivo para Taiwán Rolón. Vuelve a ser de 10 la ventaja para Guaynabo, restando 3-22 del tercer parcial. Se está reportando a Mesa y Jay Crawford por los Mets. Concentración para Taiwán, buscando completar la jugada. La completó. De 20-18, Guaynabo desde el área de tiro libre. Sale precisamente Rolón. Está entrando Crawford por los Mets. 3-20 restan del tercer parcial. 71-60 cuando Miguel Aliverdiel cruza la mitad de cancha. Entrega a Gareth en el lateral izquierdo. Este frente a la marca de Jonathan Hahn. Buscando organizar. Trata de penetrar. Buenas manos de Jonathan Hahn. Sigue protegiendo el balón Gareth. Entregando en el lateral izquierdo, la tiene José Ortiz. Este busca la penetración en flotadora, suelta cortito, cortito se queda, rebote luchado, Jones se queda con ella, pierde control del balón ahora con Ortiz. Se la entrega a Derek Riz, que recibe el balón, pero recibe también la falta personal. Y muy inteligente esa de Stockton, porque si la recibía Riz le aventaja en estatura, iban a ser 2 puntos sin problemas. Así que trató de robársela y a la vez comete la falta personal. Está entrando Ginés, está saliendo el número 8 del equipo de Carolina, Diante Gareth. Así que a 2 intentos Derek Reese desde la línea del tiro libre. De 11 la ventaja del equipo de Guaynabo. Se está reportando a Mesa. Reto Rodríguez por el equipo de los Mets. El primero efectivo para Derek Reese. Y sigue perfecto el equipo de Carolina, de 7-7 desde el área de tiro libre. Tratando de completar la jugada ahora Derek por el equipo de los Gigantes de Carolina. Anteriormente perteneció a las filas de los Leones de Ponce. El segundo intento lo consiguió de lagrimita. Hay sustitución, sale Stockton por el equipo de Guaynabo. Está entrando Ernesto Rodríguez cuando la ventaja es de 9 puntos. Y retan 2.56 del tercer parcial. Ernesto, que se ha ganado más tiempo de juego luego de su gran demostración allá en Humacao frente a los Grises. Aquí a sacar los Mets. A ponerle el juego con Jonathan Hahn. Este se le entrega a Orozco, rompiendo el preseo, con pase en el lateral izquierdo a Ernesto Rodríguez. Ernesto Rodríguez lo están cerrando, confronta problemas, entrega a Jonathan Hahn en el lateral derecho.
Jonathan entregando a Orozco, que ataca. Buen pase a John. John, buen amague. Suelta, fallando en el intento. Se queda Riz con el rebote. Se le entrega a Miguel Aliverdier, que cruza la mitad de cancha por el lateral izquierdo por los Gigantes. Este busca la penetración. Falla, pero en la jugada recibe falta personal. Vamos a ver a quién se la pitan de los Mets. Está indicando el oficial que es al número 32. No, del número 2, a Crawford es que le están cantando la falta personal. Es la primera de Crawford. También está en bonificación ya el equipo de Carolina, que estará cobrando con Verdier en el área de tiro libre, faltando 2 minutos 32 segundos del tercer parcial. Buscando acercar es de 9 la ventaja para el equipo de Guaynabo. Miguel en el primer intento es efectivo. El punto 63 para el equipo de los Gigantes de Carolina. Y el punto 8 para Verdier, y hasta el momento de 9-9 del área libre Carolina. Concentración buscando completar la jugada. Miguel desde la línea del tiro libre para el segundo intento, completando la jugada. De 7, la ventaja ahora para los Mets cuando cruzan a territorio ofensivo con Ernesto Rodríguez en el lateral izquierdo, restando 2 con 28. La tiene Kevin Young en el lateral derecho, se le entrega ahora bien retirado, está Jonathan Hahn. La tiene William Orozco. William Orozco buscando a quien pasar, detiene el dribble, saca atrás con Jonathan, restando 10 en la posesión. Buscando la cortina alta, Jonathan Hahn, lo están doblando, entregando en el lateral derecho, la tiene Ernesto. Ernesto tiene que atacar, suelta incomodísimo, falla, rebote, se quedó con ella, ya pierde control del balón. Finalmente, el último en tocarla, Ernesto Rodríguez, que es un especialista en ese tipo de jugada. Sí, señor, se va a buscarla abajo. Cuando la pones en el piso, ahí trata de robártela. Retando 2 minutos, cruza la mitad de cancha Miguel Aliverdiel, buscando el avance, cerrando fuerte el equipo de los Gigantes de Carolina. Con sus movimientos, Miguel Aliverdiel entrega en el lateral izquierdo, la tiene Ginés, que hace el intento de 3, suelta, falla, rebote luchado. Se queda con ella Ortiz, que se la entrega a Miguel Aliverdiel. José Ortiz hace otro intento de 3 y falla, rebote E.J. Crawford por el equipo de Guaynabo. Pide calma el dirigente Christopher, entregando ahora a Orozco, la tiene detrás del tiro libre. A E.J. Crawford en el lateral izquierdo, esta ataca con fuerza, se fue hasta abajo, suelta, falla, rebote Derek Rees por el equipo de los Gigantes de Carolina. Con Miguel Aliverdiel, 1:34 restando del parcial. Ataca Miguel, suelta, fallando, el rebote luchado. Finalmente se queda con ella E.J. Crawford. La bola sale fuera y pertenece todavía al equipo de Guaynabo. Mucho contacto. Sí, señor. Aquí inclusive Crawford perdió el balance luego de hacer el lance al canasto. El asunto es que cuando Guaynabo ha jugado sistema, ha logrado despegarse hasta de 13. Cuando trata de imprimirle mucha velocidad, ha tenido problemas de turnover. Vamos a ver, está pidiendo calma el dirigente Thomas a sus muchachos. Vamos a ver cómo le va a los Mets. Ernesto Rodríguez está pidiendo ahora, entregando con William Orozco, este con Jonathan Hahn. Jonathan Hahn en el tiro libre, entrega en el lateral izquierdo a William Orozco, que hace el intento de 3, suelta, falla. Derek Rees se queda con el rebote, se queda sin ofensiva Guaynabo. Cuando cruza la mitad de cancha Miguel Aliverdier, Miguel Aliverdier con sus movimientos ahora se detiene, entregando a Julián Torres. Julián Torres en el 1-1, suelta cortito del canasto para Julián. Y a la verdad que este muchacho tiene muchas destrezas ahí en la pintura. Punto 14 y 15 para Torres viniendo del banco. Ernesto Rodríguez cruza territorio ofensivo sacando atrás con Kevin Young. Kevin Young busca el 1-1, trata de atacar, le cierran bien, sigue saliendo ahora por el lateral izquierdo, entrega con Ernesto Rodríguez, 8 segundos cuando la tiene Jonathan Hahn, que hace el intento de 3 y falla, se queda con el rebote Julián Torres, 71-66, de 5 la ventaja para el equipo de Guaynabo. Miguel Aliverdiel buscando en la pintura ya con Derek Rees, que cuando recibe el balón recibe también la falta personal. Y se la van a pintar al número 2 con toda probabilidad, efectivamente. Crawford comete de esta manera su segunda falta personal. Nuevamente Rees irá al área de tiro libre. Han acortado una desventaja que era de 13 y se han colocado los Gigantes a solamente 5 puntos de los Mets, 71-66, y están en el área de tiro libre. Está entrando por el equipo de Carolina el número 13. Me parece que la sustitución fue finalmente por Ginés. Ahí está Rees en el área de tiro libre. Salió Miguel Aliverdiel y entró Héctor Ginés. Cuando logra el primero Derek Rees, se acercan de 4, restando 27.6. Imagino que ya hay marcada una última jugada para el equipo de Guaynabo. Buscando completar la jugada Derek Rees por los Gigantes de Carolina. Concentración en el intento y completando la jugada. A ponerle en juego con 27 segundos, un diferencial de 3 segundos del equipo de Guaynabo. La tiene Jonathan Hahn, 71-68, de 3 la ventaja. Ernesto Rodríguez en el lateral derecho, buscando con sus movimientos ahora utilizar un poquitito de reloj, bien retirado, pide la cortina Ernesto, sigue con sus movimientos, restando 8 segundos, buscando a quien pasar en el lateral derecho, la tiene Orozco, que hace el intento de 3, ahí va eso. Este es el décimo canasto triple que logra el equipo de Guaynabo.
aquí esta noche frente a Carolina. 7-4-6-8, es de 6 ahora la delantera de los Mets, quedando 3.9 segundos. Entra Will nuevamente por el equipo de Carolina. Will Martínez, un tres puntista cuando está saliendo entonces Ernesto Héctor Rodríguez, retando 73.9 segundos, 74-68, de 6 la ventaja para el equipo de Guaynabo. Derek Risa a ponerle en juego, buscando a quien pasar, finalmente intercepta ahora Orozco, que ahora se detiene, hace el intento de tres y falla, y termina así este tercer parcial con ventaja de 6 para el equipo de Guaynabo, 74-68. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve con mucho más. La nueva Glacier Vision, diseño único, panel reflectivo, mayor eficiencia hasta 21 SEER. Para los amantes del diseño, Glacier Vision, todo lo que necesitas en un aire acondicionado. Distribuidor exclusivo Refricentro. Por 68 en favor del equipo de Guaynabo. Cuando vamos ahora al último término, Orozco casi consigue un triple faltando un segundo, lo que era despegado por 9 el equipo de Guaynabo. Finalmente la bola no entró, va a reanudarse el partido. Sigue con ustedes Jaime Rullán Meléndez. Bueno, amigos, y ya gracias al compañero Carlos Valero, comienza la acción cuando intentan pase interno allá, que es desviado. Se queda con ella McLaughlin en el lateral derecho por el equipo de los Gigantes de Carolina, con la primera posesión frente a la marca de Bishop. Buscando ahora la penetración, suelta cortito, fallando el rebote, se queda con ella Bishop. Bishop la trae al mismo territorio ofensivo con buen pase a Jonathan Hahn, que se fue hasta abajo contra el cristal. Consiguió el canasto. Llegó a doble dígito Jonathan, 10 puntos para él, 76-68 los Mets. Y muy buen reclamo del dirigente del equipo de Guaynabo. No estaba corriendo el reloj de 24 luego del rebote en la secuencia anterior. La tiene Derek Ruiz en el lateral derecho. Derek buscando en la línea de base atacar a Taiwán con su movimiento. Suelta con la zurda, consiguió el canasto. Sigue haciendo poco a poco sus puntos Ruiz. Hasta el momento 6 para él, 70 su equipo, 76 los Mets. Stockton la tiene ahora, se la entrega Núñez. Núñez en el lateral derecho a las manos de Jonathan Hahn. Con 9 minutos restando de este desafío, la tiene Jonathan, que busca la penetración. Entrega a Taiwán Rolón en el lateral izquierdo, este con Stockton. Tiene tiempo, tiene espacio, suelta de 3. Ahí va eso. Este es el tercer triple de Stockton, el número 11 que logran los Mets. Que se despegan de 9, 7-9, 7-0. Ya cruza territorio ofensivo Diante Garrett en el lateral izquierdo, y aparentemente están haciendo algún tipo de reclamo, y anteriormente se mencionó también la situación del reloj, pero vamos a ver si están también secando un área del canasto ofensivo de los Gigantes de Carolina. Mientras tanto, restando 8-47, ventaja de 9 para el equipo de Guaynabo. Aprovechamos para invitarlos para el próximo lunes. El equipo de Guaynabo estará recibiendo a los líderes del grupo A, a los Capitanes de Arecibo, el miércoles. También Guaynabo jugará como local, en esa ocasión será frente a los Grises de Humacao. Aquí estamos en el cuarto parcial,
frente a los Gigantes de Carolina, en ventaja a los Mets, 7-9-7-0. La tiene Diante, que cruz, usa la cortina, se mueve hacia el lateral derecho, ahora entrega en el lateral derecho precisamente a Will Martínez, atrás con Garrett, Garrett con 10 segundos, buscando la penetración, ataca contra el mundo, suelta cortito, consiguió el canasto. Punto 21 y 22 para Garrett, que acerca nuevamente de 6. O de 7, debo decir, a los Gigantes. 79-72 cuando la tiene Núñez en el lateral izquierdo. Se le entrega a Jonathan Hahn, este con Bishop. Atrás con Stockton. Stockton busca la penetración. Le cierran bien. Bishop bien lejos. Suelta de 3 y falla. Rebote se queda con ella Will Martínez. Will Martínez el mismo cruza territorio ofensivo. Por el lateral derecho con la marca de Jonathan Hahn. Hace el intento a distancia. Suelta, falla, levanta vuelo. Se acabó la jugada con Derek Reese, que nuevamente recupera un rebote ofensivo y consigue 2 puntos. En esta ocasión la donqueó pegando a 5 a los Gigantes. La tiene Jonathan Hahn, que se le entrega a Núñez, que este ataca ahora de 3. Ahí va eso para Ángel Núñez. Este es el canasto triple número 12 del equipo de Guaynabo y el tercero que logra Núñez, que lleva 18 en la noche. 82-74, de 8 la ventaja para el equipo de Guaynabo. La tiene Diante, que se le entrega ahora, suelta cortito, el canasto para McLaughlin. Penetraciones fáciles ahora por el equipo de los Gigantes de Carolina. 82-76. Stockton se detiene. Suelta de 3. Ahí va eso. Punto 17, 18 y 19 de Stockton, que despega de 9 a los Mets. 85-76. Will Martínez suelta cortito. El canasto en flotadora para Will Martínez. Intercambio de canastos en estos últimos 2 minutos de acción. Faltan 7 con 10. 85-78, de 7 la ventaja de Guaynabo. Stockton entregando ahora con Bishop. Bishop buscando la línea de base, le cierran bien. Entrega Jonathan Hahn, Jonathan Hahn buscando atrás. Se le entrega a Núñez, Núñez tiene el espacio. Vuelve a atacar de 3. ¡Ahí va eso! Bueno, ya son 14 los triples de Guaynabo y 4 los que ha conseguido Núñez hasta el momento. Le da ventaja de 10, 88-78. Está interceptando ahora Stockton, el 3 contra 1, se le entrega a Núñez. Núñez suelta, falla. El rebote se queda con ella, intercepta Taekwon Rolón por el equipo de Guaynabo. Están 6 con 38, Taekwon se fue hasta abajo. Suelta cortito el canasto para Taekwon Rolón. Bueno, y ahora se despega entonces de 10 el equipo de Guaynabo. Cuando restan 6 con 35, 6 con 35 está restando aquí. En este cuarto parcial es de 12, 90 por 78. Carolina pide tiempo. Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir. Our tradition started in 1879 with this guy. It's crafted here in the small town of Åhus, Sweden. We make our vodka with passion. It's a legacy that continues today. Every bottle comes from the same place, made the same way, with the same care. Because it's the passion of your Absolut Nights that inspires our Absolut quality. Deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca y va a seguir. Estamos de regreso acá en el Quijote Morales, donde ha sacado ventaja de 12. De 12 el equipo de Guaynabo. 90 por 78. Sobre los Gigantes de Carolina, en una ofensiva coordinada, en una ofensiva rápida, comandada por Stockton y por Bishop y Núñez, que hasta el momento han logrado 19, 18 y 21 puntos respectivamente al saque el equipo de Carolina. Bueno, Carolina la trae a territorio ofensivo de las manos de Diante Gárez. La tienen en el lateral derecho ya en territorio ofensivo frente a Taekwon. Guaynabo protegiendo 12 de ventaja. Se detiene, busca en la pintura McLaughlin. McLaughlin con su movimiento, suelta cortito, consiguiendo el canasto. 12 puntos para el recién llegado McLaughlin, 90-80, de 10 la delantera de los Mets. Stockton la tiene detrás del tiro libre, entrega en el lateral derecho a AJ Crawford, que entró a juego por el equipo de Guaynabo. Este con Bishop en el lateral derecho, Bishop retirado, hace el intento a media distancia, canastazo para Tony Bishop. Que ya lleva 20 puntos. 92-80, vuelve a ser de 12 la ventaja del equipo de Guaynabo. La tiene Garrett en territorio de ataque en el lateral derecho, buscando ahora a McLaughlin. McLaughlin en el pase a Torres. Julián atacando, suelta cortito, consiguiendo el canasto.
Este muchacho, viniendo del banco, es el segundo mejor anotador de este equipo. Tiene 17 hasta el momento, Torres. Restando 5 minutos con 42, la tiene Stockton, bien retirado del canasto y con ventaja de 10 del equipo de Guaynabo. Se mueve lateral izquierdo, le cierran bien. Ahora retrocede, suelta de 3. ¡Ahí va eso! Y ya son 15 los triples de Guaynabo, 22 para Stockton. Despegan de 13 ahora el equipo de Guaynabo, 5 con 25 en la pintura, intercepta ahora. Ángel Núñez la trae el mismo a territorio ofensivo por el equipo de Guaynabo. Se detiene, hace el intento de 3. ¡Ahí va eso! Bueno, la verdad es que esto es un espectáculo. Una exhibición de canastos de 3, 16 lleva el equipo de Guaynabo. Despegan peligrosamente de 16 precisamente. Reese ataca de 3, fallando el rebote en bola suelta. La bola sale a las manos de Reese. Se queda con ella. Diante se la entrega a Julián en el lateral izquierdo en la línea de base. Diante hace el intento de 3. El canasto para Diante Garrett. 98-85. La delantera es de 13 puntos para Guaynabo cuando quedan 4-45. Y está pidiendo calma el dirigente Tomás del equipo de Guaynabo cuando restan 4-40. La ventaja es de 13. Stockton en la pintura con Núñez, que suelta cortito el canasto para Ángel Núñez. Y la verdad que Núñez te encesta a gran distancia y te encesta también en la pintura. 26 para él, el mejor del partido hasta el momento. Guaynabo con 100 puntos, restando 4-27 de acción. Dominan de 15 cuando la tiene Gareth. Entrega en la pintura Reese. Reese atacando con sus movimientos. Suelta cortito, falla. Núñez se queda con el rebote por Guaynabo. 4 minutos con 15, pide calma a todo el mundo, los fanáticos, el dirigente y los jugadores. Núñez la tiene en el lateral izquierdo, buscan su movimiento, se va hasta abajo y cuando va a intentar el donqueo en la jugada recibe la falta personal. Se iba a quedar con el espectáculo, con ese movimiento Núñez hacia el canasto. Y todo ha sido Núñez en los últimos 2 minutos, 2 canastos triples, 1 canasto en la pintura y ahí iba con un donqueo. No lo logró, pero consiguió la falta personal de Ruiz, que es la segunda para él. Está Núñez en el área de tiro libre. La primera falta que se comete en este cuarto parcial, 100-85 de 15, la delantera de Guaynabo. Sin duda hemos visto la versión de Núñez que queremos ver todos los días. El primero es efectivo, rebotes, gestiones defensivas, cortes de balón. Y simple y sencillamente una puntería impresionante, más ataques agresivos al canasto. Logrando el primero, despegan de 16 buscando completar la jugada para el equipo de Guaynabo. No pudo ser, rebote de Bishop. Levanta vuelo, se acabó la jugada. Una gran jugada de Bishop con ese rebote ofensivo y luego también donqueó el balón. De 18 la ventaja para el equipo de Guaynabo. Insisto otra vez, Núñez en la pintura fallando en el caso de Julián Torres. La bola sale fuera, pertenece todavía al equipo de los Gigantes. Cuando hay sustitución entra Parker Timashi, está saliendo Julián Torres por el equipo de los Gigantes de Carolina, que tiene que estar molesto por claro, ese rebote que se llevó Bishop. Claro, y allá va en el lado ofensivo de Carolina. Rolón hizo también una gran gestión sacando la bola fuera de las líneas y parando entonces la acción, aunque vuelve a los Gigantes, pero ahora con 14 segundos en el reloj. Sale también Derek Riggs, entrando José Ortiz, que es un trespuntista. La tiene ahora con la penetración Viñales. Y el pase de Viñales, muy duro, bajito, la bola sale fuera. Retorna nuevamente a manos del equipo de los Mets de Guaynabo. Y desde acá donde estábamos nosotros, pareció que Viñales corrió, desde acá donde estábamos nosotros. Pero la bola sale fuera, se la están entregando vía tenover a los Mets. Restando 3 minutos con 44, cruzando a territorio ofensivo Stockton, se la entrega a Bishop, este se la entrega a E.J. Crawford, atrás nuevamente con Stockton. Stockton con sus movimientos, a E.J. Crawford, y el Crawford bien distante, busca la penetración, le cierran bien, insiste, se fue hasta abajo, recibe ya el tapón de... Vamos a ver, están determinando que hay una falta personal en el rebote y es del equipo de Guaynabo. Y es del número 2, Crawford, que después que falló, trató de buscar su propio rebote ofensivo y ahí empujó a la defensa. Se la pitan a Crawford, la segunda para él. Esta es la primera apenas de Guaynabo en este cuarto y último parcial. Quedan 3 minutos 29 segundos, como habíamos anticipado. Viene de encestar 100 puntos en sus últimas 2 victorias. Guaynabo podía hacerlo hoy. Ya está en 103. A la ofensiva la tiene Garrett, que está para el tiempo y la distancia y la ventaja. Un poquito lento ese movimiento de balón por los Gigantes de Carolina frente a la marca de Stockton. Busca ahora la cortina, trata de penetrar, sacando atrás con Viñales. Viñales se le entrega Diante en el lateral izquierdo, restando 7 segundos. Hace el intento de 3, desviado. La bola la luchan, se queda con ella finalmente José Ortiz, el más pequeño en toda la cancha. Con buen pase levanta vuelo y se acabó la jugada con McLaughlin. Punto 13 y 14 para el refuerzo. 103-87, domina ampliamente el equipo de Guaynabo, quedan 2-50. La tiene Stockton, bien retirado del canasto detrás del área de 3 puntos, con su movimiento de balón, buscando ahora la penetración, le cierran bien, entrega con Bishop, que hace el intento de 3 y falla. El rebote se quedó con ella McLaughlin.
El mismo la trae a territorio ofensivo, 2:40 restando de acción en el lateral izquierdo, buscando la penetración, pierde control del balón, pero en la jugada determinan que hay falta personal. Y aquí yo creo que Carolina debe repensar su gestión ofensiva. Primero debe buscar tiros de tres puntos y segundo debe hacer en los primeros 10 o 12 segundos de posesión. Están ejecutando faltando 8 en alrededor de 24. Por su parte Guaynabo puede tomarse un tiempo más pausado. Está en amplia ventaja y solamente quedan 2:36. Sale Crawford, entra Jonathan Hunt por los Mets. Que es para movimiento de balón, para controlar un poco más, hacer más largas esas posesiones. McLaughlin desde la línea del tiro libre, 2:36 restando de acción. El primero es efectivo para el refuerzo McLaughlin. Allá en Santurce, el equipo de los Cangrejeros está venciendo por 10 puntos a los Piratas de Quebradilla. 6-2, 5-2 cuando faltan 4 minutos del tercer parcial. Buscando completar la jugada, la completó. El punto número 103 a 89 de 14. La diferencia al momento, restando 2:30. Jonathan Hunt ya en territorio de ataque para el equipo de Guaynabo. Saca atrás con Taekwon Rolón frente a la marca de Timash Parker. Le entrega Ángel Núñez. Ángel Núñez en el lateral derecho a las manos de Jonathan Hunt. A Bishop en el tiro libre. Este con Taekwon Rolón. Taekwon Rolón. Faltando 5 segundos a Stockton, que ataca en una flotadora suelta, falla, rebote luchado, se queda con ella José Ortiz para el equipo de los Gigantes. Con 2 minutos 10 segundos se va de canasto a canasto, suelta, falla, rebote, se queda con ella Stockton para el equipo de Guaynabo. Oportunidad para el equipo de los Mets cuando cruza la mitad de cancha. Stockton recibe en la jugada, falta personal. Y es el número 5, McLeod, para él es la tercera, para Carolina es la segunda de este cuarto parcial. Solamente 2 minutos y 1 segundo le queda de vida a este choque aquí en Guaynabo. Y la delantera es amplia para los Metropolitanos, 103-89. Recuerden que el próximo lunes, pasado mañana lunes, estará Arecibo visitando a los Mets aquí en el Quijote Morán. Jonathan Hunt se le entrega a Stockton. Stockton con el balón frente a la marca de Ginés. Busca la cortina, utiliza el reloj, buscando pasar el balón a Bishop. Recibe antes una patada ya. El balón, la bola retorna nuevamente con reloj de 14 para el equipo de Guaynabo. Continúan las sustituciones. Está entrando ahora Luis Coto del Valle. Está saliendo el refuerzo McLeod. Así que para el equipo de los Gigantes de Carolina, me parece, empinada la cuesta y 2 semanas bien difíciles hasta el momento. Núñez la tiene distante del canasto, que entrega Stockton. Stockton con 12 segundos. Busca la penetración. Confronta dificultades, utiliza el reloj, retrocede, busca la penetración, entregando ahora con Bishop, abre camino contra el cristal, consiguiendo el canasto Tony Bishop. 105-89, 1:39 restando de trámite cuando ataca Garrett, suelta, falla, pero en la jugada recibe la falta personal. Vamos a ver si se la están pitando a Hans. Efectivamente, Jonathan Hans comete la falta personal, es la tercera de Jonathan, apenas la tercera de Guaynabo. En este cuarto parcial, cuando restan apenas 1:35 el juego allá en Mayagüez, despegándose por 20 el equipo de los Atléticos de los Indios, están ganándole 87-67, faltando 7 minutos del cuarto parcial. Así que la situación al momento, mientras a la ofensiva desde la línea del tiro libre, el rebote y el canasto ahora para Garrett, restando 1:31 de acción. Vamos a ver los mejores anotadores del equipo de Guaynabo. Me parece que están ahí Tony Bishop en otro sólido desempeño. Interceptando, se queda con ella Garrett, entregando a Inés, que ataca, recibe la falta personal en el intento hacia el canasto. Restando 1:22, un poco desorganizado para variar en estos minutos finales el equipo de Guaynabo, pero tienen una sólida ventaja. Hasta el momento 29 para Núñez, un total de 27 para Stockton. Y ha sumado hasta el momento Bishop 23 puntos, entre ellos 3. Hay casi 75 puntos, lo sumamos ahorita con un poquito más de calma, ya que está en el área de tiro libre. Ortiz en el área de tiro libre por el equipo de los Gigantes de Carolina, 29 de Núñez, 23 de Bishop y 27 de Stockton, nos da un total de 79 puntos. Sigue buscando completar la jugada desde la línea del tiro libre. Héctor Rodríguez, concentración desde la línea, es de 12 la ventaja. Se quedó cortito el rebote ahora para Ángel Núñez. Ángel Núñez lo están doblando, se desprende del balón con Taekwon Rolón. Adelantado estaba velando Huira, levanta vuelo, se acabó la jugada con Tony Bishop. 107-93 de 14 ahora la diferencia, restando 1:10 de acción. La tiene Ortiz, José Ortiz, que se la entrega. Hace el intento ahora de 3, totalmente desviado. La bola sale fuera con 1:03. El balón retorna a manos del equipo de Guaynabo.
y con ventaja de 14, 1 minuto, 3 segundos que restan de acción, hay tiempo pedido por el equipo de Guaynabo. Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir. Y restando poco más de un minuto tres para ser exacto, el equipo de Guaynabo se está encaminando y otra vez con la ruta de la gran ofensiva, porque están permitiendo 93 puntos, pero están anotando un total de 107 puntos. El equipo de Guaynabo se está encaminando a otro sólido desempeño, a una tercera victoria y evidentemente lo más importante, siguen luchando por esa tercera posición en su división. Y de hecho, la última derrota que sufrió a tiempo extra con unos campeones de Puerto Rico, los Vaqueros de Bayamón. Núñez buscando ponerle en juego, se le entrega a Bishop, a las manos de Ángel Núñez, minuto exactamente restando de juego. Utilizando el tiempo, Núñez con su movimiento, buscando la penetración, entrega a Bishop, que amaga de tres, con 4 segundos, 3 segundos a las manos de J. Crawford. En el segundo final, el intento a distancia falla, y el rebote se queda con ella, Héctor Rodríguez, que la trae a territorio ofensivo por el equipo de los Gigantes, entregando en el lateral derecho el intento de tres desviado por parte de José Ginés. Rebote ofensivo, otro intento de Héctor Rodríguez de tres y falla. El rebote se queda con ella, en bola suelta Núñez. Núñez ahora cruzando la mitad de cancha, entregando con Bishop. Están pidiendo que no muevan más el ataque o la ofensiva del equipo de Guaynabo. La tiene ahora en el centro del tabloncillo Jonathan Hunt por el equipo de Guaynabo. Restando 10 en la posesión, restando 19 para este partido. La tiene Bishop en el lateral derecho. Con su movimiento ahora interceptando Timash Parker, restando 10 segundos a la ofensiva del equipo de los Gigantes, entregando con José Ortiz, que se detiene, hace el intento de 3. Ahí va eso, el canasto para José Ortiz. Y amigos deportistas, restando solamente 5 segundos, ya cruza el balón a territorio ofensivo del equipo de Guaynabo. Y con marcador final, 107 por 96 en el Coliseo Mario Quijote Morales. Señores, ha caído el telón con una victoria para el equipo de los Mets. Su tercera de forma consecutiva. Nosotros pausamos y regresamos en breve con más. Canasto de Casino del Mar en La Concha. Esta temporada de Baloncesto Superior Nacional nos entrenamos como auspiciadores oficiales de los Mets de Guaynabo. En Casino del Mar, el entretenimiento y la suerte se juntan para que seas tú el ganador. Visítanos y juega en las más modernas tragamonedas y mesas de juego con jackpot que se van sin pedir tiempo fuera ni cantarle foul. Ven y comprueba que somos el MVP de los casinos de Puerto Rico, Casino del Mar en La Concha Resort. Yo me atrevo a recorrer mi isla como debe ser, porque me siento seguro. Seguros Múltiples. A tu casa, al trabajo, a donde se encuentra el carro, llegan sin problema alguno. Seguros Múltiples son los que te cuidan a diario. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples. Seguros Múltiples. Bien, amigos, y en esta ocasión tenemos con nosotros a Tony Bishop, que lleva 4 partidos con el equipo de los Mets de Guaynabo, y simple y sencillamente la derrota frente al equipo de los Vaqueros de Bayamón fue una en tiempo extra, un juego bien luchado, pero luego 3 victorias. Tony, not only what you did tonight, but what you have been doing, what you have been doing the last 4 games for this team, it seems that you feel a lot more comfortable with the Guaynabo Mets than what you were doing with Santurce. Tell me something about it. Oh man, we just playing free out here tonight, you know, in every game, you know. Coach put in a good game plan for us, you know, and we just go out here playing and playing hard. And I'm bringing a lot of energy to the team, you know, and Coach trusts me a lot.
And that's big, you know, so I'm just giving them all out here every game. It seems that you have been playing for centuries with Stockton and with Angel. tell me something about it. Oh, man, it make it easy. It make it real easy. Stockton is a great point guard. You know, he's very fast. You know, his energy is great. You know, he moves the ball. We move the ball as a team. We play hard. We play fast, you know, and we're just making a great team effort every game. The way that you guys look with Bayamón and the way that you have been playing the last three games, you can beat any team in the league. Just think, you feel that way? I feel that we can. You know, as long as we give our hardest every game, you know, and for us, it's like just pushing the ball very fast and just getting a lot of opportunities on the offensive end. And if we play defense, it'll be very hard. Tony, good to see you here. Hey, I hope you still nice to meet stay you, healthy, which is very important. God first, you're right. Take care, man. Thank you very much. Bueno, estábamos con Tony Bishop del equipo de los Mets de Guaynabo, que simple y sencillamente ha hecho un trabajo espectacular desde que llegó a las filas del equipo de Guaynabo, que han ganado tres de sus últimos cuatro encuentros, y repetimos, el que perdieron fue en tiempo extra frente al equipo de los Vaqueros de Bayamón. Vamos a resumen con el compañero Carlos Valero Viruet. Bueno, la victoria de manera holgada, 107-96 para los Mets, que ganan su tercer juego de forma consecutiva. Y además de ganar su tercer juego consecutivo, lo hacen encestando 100 puntos nuevamente. En esta ocasión, frente al equipo de Carolina, 107-96. Esto mejora la marca de los Mets, que están pendientes ahora al desempeño del equipo de Santurce, que está jugando con Quebradillas allá en Santurce. Si gana Quebradillas, que en este momento está perdiendo por 8, estaría escalando la tercera posición en el equipo de Guaynabo, porque ya ganó su juego frente al equipo de Carolina aquí en el Quijote Morales. Si ganara Santurce, pues los Cangrejeros se quedarían en la tercera posición y el equipo de Guaynabo se quedaría en la cuarta posición, todavía a medio juego del equipo de Santurce. Pero lo más importante es que al derrotar esta noche Guaynabo a Carolina, despega la distancia entre el quinto lugar que tienen los Gigantes y el cuarto que ocupan en este momento.